Egun on guzti hori, ongi etorriak izan zaitez, udal batza honetara. Gaur ere eta zoritzarrez berriro egin beharko dugu minutu bateko isilunea. Sexu indarkearen gatik hildako emakumen oroimenez. Beraz, eskatuko nizueke, zuti jartzea eta minutu hau egitea. Oso ondo. Gaurko dalba emango diogo hasiera. Lehenengo puntuan dago 2006ko urtarriaren hogeita beratzean, otxaiaren hogeita zeian, martzoaren amazortzian, apirriaren hogeita bian, maiatzaren hogeita zazpian, ikainaren hogeita lauan eta ustaiaren sortzian eta malauan egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea. Norbaitek e, ezan behar dauka zerbait, honen inguruan, ez, beraz, onartzen ditugu. Bigarren puntua ja ebatzi beharrekoak, o gazuneko batzordeti datorren puntua dugu. Hasierako onespena ematea Vitoria Gasteizko udaleko udalbatzaren araudi organikoaren aldaketari. Hemen parte hartzerik behar dago. Alguien desea intervenir? Beraz, zuzenean boskatzea goaz, Aldeko botoak. Hago batez, onartzen da, puntu hori. Hirugarren punturagoaz orduan, ja kontrol jardueran. Lehenengoa dugu Era cunde adieras penbat, gatasca, bucatu, etabaque, goncore, tairán, corraire, quitzeco, colombia, co nacional, eta, farque, narteco, azquena, cordio, aren, aldeco, era cunde el punto Leo los tres últimos puntos, los cuatro últimos puntos de la propia declaración, que todos los concejales y concejalas tienen, y en este sentido, el pleno del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y los agentes sociales reiteran. Su apoyo al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmada entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC el 26 de septiembre. Su deseo de que el pueblo colombiano ratifique dicho acuerdo en el referéndum del próximo 2 de octubre. Su compromiso de seguir contribuyendo a la defensa de los derechos humanos y a apoyar los esfuerzos de reconstrucción, reconciliación y paz en Colombia y su profundo deseo de que los pueblos y personas de Colombia inicien, a partir de este acuerdo, el camino de construcción de una sociedad con justicia social y equidad, para que el diálogo y el debate sustituyan definitivamente a las armas. También quiero recordar a todos los corporativos y a la ciudad en general que esta tarde, a las seis eh, horas, en el Palacio de Congresos de eh, Europa, realizaremos un acto institucional de apoyo al Acuerdo de Paz en Colombia y que también tendremos eh, posibilidad de poder eh, comunicarnos con el alcalde de Ibagué que como saben todas y todos ustedes es una ciudad hermanada con Vitoria-Gasteiz espero también que puedan participar en este acto institucional dicho esto pasamos al siguiente punto del orden del día que ya es el punto de las mociones en concreto en el cuarto Punto del orden del día, tenemos una moción del Grupo Podemos sobre la Ley Estatal de Financiación del Transporte Público, eh, Financiación de Tuvisa, que además tiene una enmienda de adición del Grupo Irabazi. Señor Cerezuela, Surea Daiza. Sí, gracias, señor alcalde. Eh, buenos días a todas y a todos. Eh, permítanme ser claro en la presentación de esta moción, claro y contundente. De lo que se trata, ni más ni menos, el objeto de esta moción es... Eh, Buscar debajo de las piedras financiación para tu visa. Ese es el objeto. Y atender eh, todas las posibilidades para que esta empresa municipal de transportes eh, supere el déficit que a día de hoy tiene y que todos ustedes conocen. Está calculado en el 70% de los 25 millones que tiene de presupuesto. En ese sentido, nos parece absolutamente fundamental... Que trabajemos todas y todos juntos, aportando y poniendo encima de la mesa eh, soluciones. Mi grupo, hasta ahora, y lo seguirá siendo, es propositivo. Pone encima de la mesa soluciones. Nos parece absolutamente importante que se tenga en cuenta que el transporte público urbano tiene múltiples ventajas económicas, sociales y medioambientales nos parece absolutamente importante que siga siendo público, que siga siendo público. Y nuestro miedo al fondo es que una sociedad eh, como esta deficitaria a alguien en un futuro se le pueda ocurrir la genial idea de privatizarla. Ya hemos visto en esta ciudad cuánto cuesta no solamente económicamente sino también socialmente privatizar servicios públicos. Dicho esto, eh, esta moción Hemos presentado tres propuestas para discusión en pleno. La primera está basada en una propuesta inicial que eh, se hizo en el Ayuntamiento de Madrid. Está aprobada en pleno en el Ayuntamiento de Madrid, a la que posteriormente se sumó Barcelona y otra serie de ciudades en el Estado español. Esta propuesta es eh, instar al, al Gobierno, al nuevo Gobierno del Estado español, si es que llega a formarse un año de estos a eh, desarrollar una ley estatal de financiación del transporte público. No estamos inventando nada nuevo. Los países más avanzados de Europa, indistintamente de que sean países más centralistas o más federalistas, tienen desarrollada esa ley. Precisamente por lo que contaba antes, porque económicamente, socialmente y medioambientalmente el transporte público tiene muchísimas ventajas sobre el transporte privado. Por tanto, eh, pedimos al Pleno que eh, apoye el instar al Gobierno español al desarrollo de esta ley. Una ley de financiación de transporte público, eh, en su desarrollo como tal, tiene muchas posibilidades. No es, es solamente, es, es, no es solamente una subvención a fondo perdido, puede ser mil variables. Pero, evidentemente, evidentemente, si queremos mantener un transporte público de calidad en las ciudades tenemos que eh, contar con una ley de este, de, este, de este calibre, como ya digo, como en el resto de los países avanzados en Europa. Esa es primera, la primera de las patas de este banco que componen esta moción. La segunda, tal y como ustedes pueden leer, a ver si logro exponerlo claramente. En esta ciudad, en Vitoria Gasteiz, hay eh, dos modelos de transporte urbano. Uno mueve el 30% de la población de esta ciudad, de los usuarios de, del transporte público urbano de esta ciudad. El otro mueve el 70%. Uno eh, recibe ayudas, subvenciones, apoyos y demás para construir ramales de aquí a la vuelta de la esquina. Y el otro no recibe más que ayudas municipales. Uno busca subvenciones allí donde haga falta y el otro pasa por problemas graves económicos, tal y como he comentado otros. Adivinen ustedes cuál es uno y cuál es el otro. Por tanto, por tanto sería bueno instar desde, esta, desde este Pleno tanto a Gobierno Vasco como a la Diputación Foral de Álava a dotar dentro de su ámbito competencial de financiación a empresas públicas de transporte también a tu visa también a tu visa la última pata de este, de esta moción es la quizá la más sangrante yo no sé si tomármelo a broma o en serio porque si me tomo en serio me va a quedar más calvo de lo que estoy vamos a ver eh, Europa por poner un ejemplo, si ustedes rebuscan el capítulo de ayudas y subvenciones, eh, tiene que tener subvenciones, yo que sé, hasta la, para la cría del chicharro, como se descuiden. No les quiero ni contar lo que es para el transporte público. Probablemente haya varios tomos. La, el pequeño matiz es que para esto del transporte público urbano, lo primero que Europa, sigo insistiendo que es un ejemplo, pone como condición sine qua non para poner un duro encima de la mesa es una tontería que se llama plan de movilidad. resulta que esta ciudad vamos tan sobraos de green de smart green city y de no sé qué leches city con perdón que no tenemos un plan de movilidad aprobado. con lo cual me quedo perplejo y con lo cual evidentemente no podemos acceder a ayudas para el transporte público porque lo primero que exige cualquier financiador es que esté un plan de movilidad de transporte público firmado y aprobado y esta ciudad no tiene. Por lo tanto, instar al señor alcalde eh, a que saque del cajón donde esté el plan de movilidad aquel del 2006-2011 y le eche una firma, pues por lo menos para poder presentarnos a subvenciones y ayudas en tanto en cuanto nos apruebe el nuevo plan de movilidad de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. Esker que Rikasko Suri, Cerezuela Jauna, Orayn Basir en Zanda. Sí, mi esker, de uno en Gustío Bien, eh, compartimos con el señor Cerezuela que, que Tuisa necesita una financiación y, por lo tanto, apoyaremos esos, esos puntos. Para Basir. la movilidad sostenible es una pieza clave para nuestra ciudad una pieza clave para intentar reducir la, la huella de, de carbono, que las personas utilicen cada vez menos el transporte privado y que se empiece a, cada vez que las personas van a coger más una movilidad sostenible. Que sea muy importante para la lucha contra el, el cambio climático. No me voy a extender mucho porque no es la primera vez que hablamos de movilidad sostenible ni de, de tu visa. Me voy a centrar en, en lo que proponemos como enmienda de, de adición a, a esta moción presentada por el Grupo Podemos. Y lo que hablamos es instar a las instituciones que, que, que tienen eh, competencias sobre la movilidad sostenible en, en nuestra ciudad, tanto el Gobierno Municipal como la Diputación, como el, nosotras, el propio Ayuntamiento de Vitoria Gasteis, a crear un consorcio de transportes que atienda las necesidades de nuestra ciudad de Vitoria-Astéis de una forma coordinada y con una financiación suficiente. ¿Por qué traemos esta circunstancia? No es algo que proponga este grupo. En los diagnósticos de movilidad sostenible, el otro día conocíamos uno, ya se hablaba de esa necesidad de, de crear un trabajo en común, llamamos eh, consorcio, que es lo que planteamos o, otro tipo de, de forma, pero lo que está claro es que la movilidad sostenible, el tranvía, tu visa y los eh, autobuses que, que pasan por la ciudad de la Diputación hacia los pueblos o polígonos, tienen que eh, funcionar de manera coordinada. No puede suceder, por ejemplo, cosas que, que ya hemos eh, denunciado desde, desde este grupo, que cuando se estropea el tranvía o no puede funcionar el tranvía de, de Abechuco, este, esta parte de la ciudad eh, se quede aislada de movilidad sostenible porque no tiene eh, autobuses o que se presente el, el proyecto de tranvía al sur cuando no sabemos ta, tampoco el impacto que tendría en las líneas de, 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 de Tuvisa o un plan de, de Tuvisa para, para coordinar el, la llegada del de tranvía. Aún así, eh, lo que pedimos es eso, un trabajo común de las tres instituciones, algo que, que insisto, no es cosa de, de este grupo municipal, sino también de las asociaciones eh, o aparte de las asociaciones que, que van al foro de, de movilidad y que también aparecen los eh, diagnósticos de, de movilidad de, de esta ciudad. Y, por lo tanto, pues traemos este, esta enmienda de, de adición que esperemos que sea apoyada por todos los grupos. Millasker. Millasker Suri, Fernández Jauna, Orain Alder y Socialista en Chanda. Zapatero Jauna, Suria Daicha. Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bien, yo me he estudiado la moción, me he estudiado también el, la, la enmienda que presenta el señor Fernández. Eh, yo decir al señor Cerezuela que... Con la exposición de motivos estoy pues, prácticamente de acuerdo. Es decir, eh, que si el transporte público es un elemento clave, por supuesto que lo es. Que debe serlo en el futuro, por supuesto también. Que significa o implica una movilidad urbana eficiente, respetuosa con el medio ambiente, por supuesto también, y que fomenta la equidad, cómo no. Y que hay que apostar por el transporte público urbano, pues por supuesto que también. Y lo que dice la ley de bases de régimen local, pues también es correcto. Ahora, dicho lo anterior, lo que mi grupo eh, no está tan, eh, tan de acuerdo es con, con el petitum de la moción. ¿eh? Y en este sentido, pues vamos a plantear una eh, enmienda a la totalidad. ¿eh? Decir que, que paso paso a distribuir. Al señor Fernández. Entendiendo el planteamiento que usted hace, pero le veo obstáculos jurídicos bastante fuertes a un consorcio, porque entiendo que se provoca la constitución del mismo, con sus normas de regulación y sus, no, y sus normas de aplicación y desarrollo posterior, produce un encorsetamiento muchísimo mayor que lo que mi grupo propone que es una autoridad pública eh, de transporte. Entonces, en este sentido... En este sentido, pues decir que esa es la causa de la cual eh, nosotros no estemos de acuerdo con, el, con el, la creación de un consorcio. Tanto los organismos autónomos o, o instituciones más o menos similares jurídicamente como son los consorcios, tienen una regulación un tanto cerrada. Creo que es más ágil, de, en el fondo y en la forma, una autoridad. Y en este sentido, por tanto, eh... no tenemos por qué. Se han repartido. Es que no, ha hecho pocas. Dejar la... Dejar la copia. Dejar la copia al sí, sí. señor Zapatero para que pueda seguir. Al enmendante se le ha dejado sin ...sin contenido. Pero no, 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 gracias. Es... Con los puntos que. Enmienda que... A la totalidad del grupo eh, Podemos presentada en relación a la ley de financiación de transporte público y financiación turista. Primero, el Pleno del Ayuntamiento y los grupos municipales. Se comprometen a apoyar las actuaciones necesarias para garantizar los servicios y mejora de la flota de autobuses tuvisa. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento apoya al Gobierno Municipal en su compromiso de desarrollar un nuevo plan de movilidad en Vitoria-Gasteiz que responda a las nuevas necesidades, principalmente de los nuevos barrios. En tercer lugar, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al grupo municipal a que prosiga con los trabajos ya iniciados para constituir la Autoridad de la Movilidad de Álava como ámbito de coordinación de las políticas de movilidad públicas en aras a mejorar los servicios de transporte y la integración tarifaria. Y en último lugar, el cuarto punto sería: el pleno del Ayuntamiento solicita al Gobierno Vasco que impulse una ley de movilidad sostenible de Euskadi que integre las políticas públicas de movilidad en apoyo del transporte y su impacto medioambiental. Esto sería lo que presentaríamos. Muchas gracias, señor Zapatero, ha terminado su intervención. Gracias. Sí. Momento, turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Villasquez, presidente. Eh, compartimos evidentemente como se ha expuesto aquí por otros grupos, pues que no hay desarrollo, que no hay integración social o territorial, ni calidad de vida de la ciudadanía sin una base firme y amplia de infraestructuras de toda índole, programadas también de manera sostenible desde el punto de vista medioambiental. Ahora bien, desde el momento en que las instituciones propias tuvieron competencias para actuar en este campo, como de forma igualmente decidida en el conjunto de los ámbitos de los que dependían nuestras infraestructuras, esta premisa ha dirigido la acción de nuestros representantes en las instituciones más cercanas. Sin embargo, es verdad, aún queda mucho recorrido, tanto en lo que se refiere a la creación de infraestructuras como a la gestión de las mismas. Las infraestructuras de transporte no pueden ni menos, en un contexto de restricción presupuestaria como el actual, utilizarse como moneda de cambio ni como compensación de ningún tipo a una determinada autonomía. La crisis económica y sus secuelas presupuestario-administrativas han desvelado de manera definitiva que el sistema estatal de planificación y gestión de transportes no es sostenible y precisa de una revisión de sus, de su, desde sus planteamientos básicos. Las infraestructuras necesitan ser planificadas y gestionadas desde la proximidad, tomando como punto central de referencia a las personas a las que deben servir. Entendemos que es necesaria una gestión integral del sistema compatible con las diversas modalidades de transporte, entre las que se encuentran tanto el tranvía, el autobús o el BRT, que atienda al principio de sostenibilidad desde las perspectivas medioambiental, económica y social. En la medida en que desde Gobierno Vasco y Diputación se ha contribuido en las inversiones y mantenimiento del tranvía como transporte urbano, que también lo es, el esfuerzo económico del ayuntamiento destinado al sostenimiento económico del transporte ha sido menor. De hecho, lo cierto es que en cuanto a inversiones en instalaciones y renovación de flota de autobuses podría calificarse de como nulo en los últimos años. El Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, en uso del principio de autonomía local, decidió, en su momento, dotarse como una fórmula de gestión para el transporte urbano la creación de una sociedad pública, por lo que no puede trasladarse a otra institución la responsabilidad de su sostenimiento económico, como se pretende en los términos de la eh, moción presentada por el Grupo Podemos. De la misma forma, entendemos que contraponer sistemas de transporte urbano no es el mejor modelo para garantizar un servicio intermodal accesible y de calidad. Los diferentes medios de transporte urbano deben complementarse, evitar duplicidades, de forma que se alcance la máxima eficiencia en un sistema integrado de transporte público urbano. Es por todo lo expuesto que no podemos compartir la, la moción presentada por el Grupo Podemos ni la de adición presentada por el Grupo Irabasi. Eh, por los términos en los que ha sido eh, expuesta. que Casco, Gonzalo Anderea, Orain H. Enchanda. Miguel Jauna. Escarri Casco, Alcate Jauna, eh, bueno, en cuanto a los objetivos de esta moción o al tema que pretende tratar, desde el Grupo Municipal de H. Vilurainchanda estamos eh, completamente de acuerdo. Creemos que hay un gran problema con la movilidad, eh, no solo a escala local, sino a escala eh, autonómica y a otras escalas. Y eh, yendo a lo particular, eh, somos conscientes de que hay un problema eh, serio con tu visa. Y es así tanto como que el grupo de HB trabajó activamente, por ejemplo, para, la, la, para el diseño de la fórmula de la compra de autobuses de, que se ha realizado este, este, este año. Eh, se pretendía ir a las fórmulas de leasing, de alquiler y demás que nosotros no habíamos rentables y nosotros fuimos los que encontramos un poco la fórmula para poder hacer una compra que se acaba de hacer eh, estos días, ¿no? entonces esa preocupación la, la compartimos eh, pero en cualquier caso tal y como también se trabajó el anterior año con el convenio de la movilidad eh, el problema de la movilidad no es un tema concreto de es un problema integral es un problema que no solo repercute a Gasteiz, es un problema que, eh, que tiene que eh, que tiene que insertar diferentes tipos de transportes, y así en ese mismo convenio se reflejó y se, se puso negro sobre blanco la necesidad de abordar el tema de la moneda de una manera integral, haciendo eh, un, eh, un análisis eh, intermodal de la misma. Pero dicho esto, eh, tengo que decir que, que estamos absolutamente en contra del, de un poco de la redacción de la. ...de la moción, porque tal y como usted ha dicho, eh, hay que buscar eh, hasta debajo de las piedras para buscar financiación. Nosotros creemos que el problema de Tubisa es gordo, pero por buscar debajo de las piedras para esa financiación... ...no hay que revolver cosas tan, tan serias que, que hay en este país y cosas tan eh, troncales y de raíz como, como las que atenta esta moción. Y es que, al fin y al cabo, esta ley de financiación del transporte de, de, a nivel nacional, desde el punto de vista de H. De H Bildu... Eh, atenta eh, contra eh, eh, sistemas tan troncales y como, con cuestiones tan troncales en esta autonomía como el Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico, bajo nuestro punto de vista. Por lo tanto, nos parece una especie de. una, una barbaridad eh, la forma de afrontar este problema. Eh, eh, de Podemos hemos aprendido muchas cosas y, y, y entre otras, pues, cómo eh, habéis, eh, habéis rentabilizado y, y habéis sabido vender el hecho de la política de arriba abajo. Eh, también es verdad que a, a, a EH Bildu y a este país no se le va a enseñar, porque aquí ya desde hace mucho tiempo se hace política desde abajo hacia arriba, se nos reunimos en círculos o en, en asambleas, y hacemos la política de la cercanía a, a lo lejano. Entonces, en ese sentido, eh, eh, creemos que esta moción es una especie de una ocurrencia que a vosotros os viene desde Madrid, de una. usted lo ha dicho, unas cuestiones están aplicando en Madrid, en Barcelona, en otras partes del Estado, pero es que esto. Eh, de cara a Gasteiz y de cara a de cara a la Comunidad Autónoma Vasca no tiene ningún tipo de aplicación. Eh, nos parece una especie de barbaridad. O sea, tanto eh, en tanto en cuanto como antes comentaba, creemos que la política tiene que ser de abajo arriba y de lo cercano a lo lejano, eh, esta propia moción demuestra la barbaridad de hacer la política al revés, de intentar dar a una solución local un problema, una da un problema local, una, una solución importada desde Madrid y para y para lo y para lo global. Eh, en esa línea eh, nos parece una barbaridad. Eh, y nos parece una barbaridad atentar contra algo que tiene tanto consenso en este país como es el Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico. Porque es así, esto del, del Ebro hacia el sur solo lo secunda a ciudadanos, pero es que del Ebro hacia el norte ni siquiera ciudadanos lo defienden de una manera digna. Eh, en ese sentido, sí que eh, aquí hay que utilizar las, las herramientas que tenemos desarrolladas en este país, que de hecho creemos que son más efectivas. Eh, al ser de, de, de aplicación más directa, el propio concierto económico nos permite hacer frente mejor a esos problemas de financiación que no la manera que tiene de financiarse el Estado. Entonces, en vez de ir en contra de ese concierto económico, aunque sea subliminalmente, hagamos uso de él. Entonces, el problema que hay aquí eh, en cuanto a la financiación, tanto para los autobuses como para la movilidad y para otras cuestiones, Primera cosa que, es, que hay, cuestión que hay que solucionar, la solución no va a venir de Madrid desde el primer punto, de, desde el primer momento de que Madrid es la que en nuestro concierto económico nos debe mil millones del cupo, probablemente para financiar no solo los urbanos de Tuiza y otra la movilidad en este país y otras cuestiones. Lo que hay que hacer es eh, conseguir que Madrid eh, no nos siga debiendo esos mil millones de euros. Lo segundo, lo que habrá que hacer es negociar los presupuestos tanto municipales como autonómicos. Para eh, conseguir una distribución del gasto que, entre otras cosas, haga incidencia en este tipo de movilidad y no, por ejemplo, en temas como el tren de alta velocidad a nivel autonómico o otra serie de obras faraónicas que se han demostrado eh, que se han demostrado eh, totalmente eh, catastróficas, pero eh, obras que desde Madrid se impulsan, por lo tanto esta solución no va a de Madrid. Y por último, lo que donde está la, la raíz del problema es que hay que modificar la fiscalidad para conseguir recursos suficientes para cosas tan necesarias como el transporte público y, y desde Euskal Herria Bildu siempre venimos comentando que el, ahí radica el problema y que lo que no podemos hacer es con impuestos de Bulgaria pretender tener servicios de Noruega entonces si sí caéis la línea de que hay gente que nos quiere impulsar al modelo de Bulgaria y nosotros queremos ir hacia, el, hacia un modelo de Noruega o sea, lo que habrá que hacer es dar una vuelta a la fiscalidad unos impuestos más justos que, que eh, atajar el fraude fiscal y otra serie de cuestiones para que podamos invertir en cosas como tuvisa, pero en ningún momento sacar de abajo de las piedras una ley de financiación del transporte público estatal que atenta contra todas las herramientas que para este país han sido muy útiles. Entonces, eh, nosotros vamos a votar en contra. Y también la moción que ha presentado eh, la, la enmienda al grupo del eh, PSE, pues en principio nos vamos como mínimo a abstener porque es una cuestión del suficiente calado. Por ejemplo, de Hbildu apuesta por la Autoridad Autonómica del Transporte. No, no, en, así en un minuto no se puede definir qué es lo que el PSE opina sobre la Autoridad Molida de Álava. Por lo tanto, esto tiene un debate más serio. No es que estemos en contra, pero hagamos un debate en un grupo de trabajo, en comisiones, incluso desde el Parlamento, y veremos si podemos estar a favor o en contra. Es que ricasco. Suri. Miguel Jauna, Jauna, Sí, eh, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo, en primer lugar, eh, señor Cezuela, le quiero felicitar, porque no se lo he dicho públicamente, Sé sí que hoy es su, es su cumpleaños. Pero. El, eh, pero el y además quiero decirle que es un tema que justo yo creo que el transporte público es un tema compartido y creo que todos los grupos que estamos aquí en el pleno hemos, eh, hemos demostrado nuestra preocupación por, el, por por los asuntos de movilidad y nuestra preocupación por la por buscar la mejor solución posible para el transporte público en nuestra ciudad creo que el plan de movilidad se ha recibido el plan de movilidad que no es que no exista sino que ha existido, vamos hemos tenido un plan de movilidad que en todo caso necesitaría una actualización pero ha habido un plan de movilidad y está bueno pero se ha estado aplicando el plan de movilidad, por lo tanto yo creo que entendiendo que es necesario que puede ser necesario una actualización del plan de movilidad, pero yo creo que eh, también lo que yo quiero defender es el trabajo realizado y el trabajo realizado no por un grupo político concreto, sino el trabajo realizado en coordinación con todos los grupos políticos. Ten en cuenta que el plan de movilidad actual, a pesar de que bueno puedan no estar completado en algunos aspectos, lo que se ha venido aplicando se ha venido aplicando por consenso y hay que recordar que se aprobó en la, cuando Alfonso Alonso era el alcalde de esta ciudad se, estaba, se ha estado trabajando y aportando por parte de los, todos los grupos este plan de movilidad con Coz y con Javier Maroto. Por lo tanto, es un plan que tiene un amplio recorrido, que necesitaría ser actualizado, por supuesto, no tenemos ninguna duda. Pero también es verdad que nosotros queremos defender el trabajo realizado hasta ahora. ¿no? Y luego, yo respecto a, a, sus, a, a la moción, eh, a mí Mm, sin compartir prácticamente ninguno de los argumentos de Bildu, es verdad que el tema de la invasión de competencias me produce un, una cierta preocupación. Yo creo que. Eh esto me entiendo que viene intencionadamente, pero podemos ha trasladado esta, esta moción a prácticamente todos los ayuntamientos donde tiene representación y, el, y nos encontramos con que hay sistemas como en este caso como el, el, nosotros con un sistema de concierto económico y con nuestro propio estatuto en el que es verdad que esta ley de financiación esta, esta ley estatal pues podría tener un conflicto de intereses en algunos aspectos. Por lo tanto, yo no, no sé hasta qué punto es positivo, no el que exista en el resto de España, que claro que estoy de acuerdo, sino que para nosotros aquí en el País Vasco, si, tendría, si, si realmente tiene alguna aplicación o más nos va a solucionar algo, y desde luego creo que el que nosotros instemos, el que se complete esta ley, igual no, no, no sé si nos va a aportar demasiado. Eh, también le digo, le digo mi sorpresa cuando justo viendo la. la me he encontrado con que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos, ya está diciendo que ostenta la representación de otra ciudad, de varias ciudades, entre ellos Vitoria, para eh, defender la ley, una ley estatal, cuando resulta que eso, vamos, es, esto es Madrid, versión original, ¿verdad? El, y ustedes están diciendo se están ostentando ya la representación, no solamente de todos los ayuntamientos, sino incluso del Ayuntamiento de Vitoria, para defender ante el Gobierno central una ley de financiación estatal. Yo creo que eso tendrían que corregirlo. Esto es una moción que, que han traído ustedes en todos los ayuntamientos. Nosotros, eh, compartiendo el espíritu, también le voy a decir que creo que este si, si realmente quiere usted trabajar por, la, por el transporte público, por la movilidad, hay otros ámbitos para hacerlo de forma sosegada. Si esto simplemente es para buscar un titular o para incorporarse a alguna cosa generalizada que están realizando por parte de, de su grupo político, nosotros no, no estamos de acuerdo. Y yo, bueno, no quiero centrarme, quiero hablar también en la propuesta que ha realizado eh, desde el Partido Socialista. A nosotros nos parece que puede ser si queremos trabajar por el transporte público me parece una propuesta acertada. Lo que sí que me gustaría recalcar es que, eh, como ya he dicho antes, en el punto número dos ustedes hablan de un nuevo plan de movilidad. A mí me gustaría que, que, que se mencionase, no solo que se entendiese que un nuevo plan de movilidad es una actualización del plan anterior, es un plan anterior que, como ya he dicho antes, tiene bastante vigencia y en el que hemos trabajado todos los grupos. Y luego, sobre el punto número tres, yo, eh, el señor Zapatero, claro que sí que estamos de acuerdo, pero es que justo el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista están en la Diputación y el Ayuntamiento y este tema lo tiene ligeramente bloqueado. Pero bueno, nosotros, desde luego, sí que compartimos el espíritu de, la, de, la, de los puntos de su enmienda. Es que Rigasco y reciba reciba señor cerezora las felicitaciones de toda la corporación en su día de cumpleaños y también... No se tome a mal que quizás esta moción no prospere en los términos en los que usted había planteado. No obstante, tiene usted la palabra para su segunda intervención. Pues gracias, señora Y Vaya cumpleaños me están dando. Empezamos bien. Bueno, dejando esto aparte, eh, señor Fernández, gracias por, por sumar, que era lo que se trataba. Poco más le puedo decir. Por supuesto que apoyaremos la enmienda de adición que usted ha propuesto. Eh, señor Zapatero, eh, una cosa es la ley de bases del régimen local, con su eh, adición, creo que no sé exactamente el término legal porque no soy legalista, es en la decimoquinta, eh, donde sí hay un fondo de subvención eh, del Estado a, a las ciudades. Pero no estoy hablando de la ley de base de régimen local. Quizás el problema es que eh, la palabra que pone aquí es ley estatal de financiación de transporte público. Si pusiese probablemente ley de financiación del transporte público tendríamos menos problemas. Es que es nueva, es que no me estoy inventando nada. Es que en Estados de Constitución Federalista y en Estados centralistas esto funciona y cumple un objetivo. Y el objetivo es ni más ni menos ni más ni menos. Que democratizar, democratizar el transporte. Ese es el objetivo. Y es una nueva ley. Y tendrá la consistencia y la redacción que se le dé. Que se le dé. Y puede consistir, yo qué sé, en financiación en préstamos blandos, o a 0% de interés, o con el plazo más largo. O cuando necesitamos comprar autobuses nos vamos a Cuchaban. O a qué entidad bancaria nos vamos a ir. ¿No tiraríamos de eso? ¿Tan mal les parece? Se me hace un poco extraño. Señora Gonzalo, eh, me habla usted de restricciones presupuestarias y de trasladar eh, a otros ámbitos lo que es eh, sostenibilidad eh, económica y demás. Es que no estamos hablando de lo mismo. O sea, ya sé que hay restricciones presupuestarias, por eso presentamos esto. Porque, insisto, a mi grupo lo que, le interesa, lo que le interesa es que tu visa permanezca, sea pública y con unos precios asequibles. No sé qué es lo que nos entiende. O si es que estamos construyendo mmm, sobre la ley de bases del régimen local. Insisto, no es una ampliación de la ley de bases del régimen local. Es una propuesta para cuando se forme el gobierno del Estado español para que se financien los transportes colectivos urbanos. Son cosas distintas. Señor Miguel, el transporte colectivo urbano en una ciudad, claro que es un problema integral. Fíjese usted si es integral que, tal como ha dicho en mi discurso, para quien traslada al 30% de los usuarios de una ciudad sí hay fondos. En Europa, en Gobierno Vasco, en Diputación y en el municipio. Para quien traslada el 70% no. Me bueno, vais a medir competencias. Cuidado. Vamos a ver, no sé, se me ocurre. Ustedes tienen representación en Madrid, como ustedes dicen. Tienen representantes, ¿no? ¿Quiere usted decirme que llegado el momento en que mi grupo u otro presente una ley de financiación, por ejemplo, con préstamos a cero interés, ustedes van a votar no? Porque invade competencias. ¿Van a votar no? se van a extender son visiones distintas y esta es una nueva ley que no es la ley de bases del régimen local son cosas distintas distintas mm, señor Uriarte o sea, le comento insisto antes lo he dicho yo no soy jurista yo soy trabajador social. Pero entiendo que lo que no está aprobado en este Pleno o firmado por Junta de Gobierno no está. Y el plan de movilidad de Vitoria Gasteiz no existe porque no está firmado ni aprobado en este Pleno. Luego no existe. Luego no podemos acceder a nada. Porque en, 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 en cuestiones de movilidad... Lo primero que te van a preguntar y lo primero que te van a pedir cualquier eh, financiador, cualquiera, es que le pongas encima de la mesa un plan de movilidad sostenible, como tienen 145 ciudades en el Estado español que reciben subvención. Y si usted se lee la disposición decimoquinta, lo primero que te dice es, presénteme usted un plan de movilidad. Y nosotros no tenemos. Y alguien se lo dejó metido en, la, en, en el cajón, como tantas otras cosas. Que exista el borrador, perfecto. Que se está trabajando, perfecto. Yo, por supuesto, ni de lejos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Alabo la labor de los técnicos, pero repruebo la labor de los políticos que no han firmado eso. Y no es, no es complejo de entender. Luego estamos hablando de cosas diferentes. En cuanto a la enmienda a la totalidad de la moción del grupo, eh, a ver, sí, de, del Partido Socialista. Pues, hombre, yo entiendo que son cosas distintas. Ustedes presentan esto en otro momento y yo, vamos, encantado de la vida, pero quiero que son cosas distintas. Que es una nueva ley. Ya se desarrollará. Ya se desarrollará. Gracias. Es que aricasco, Surí, Cerezuela Jauná. Oraíne Iravasir en Chanda, Fernández Jauná, Suría Sí, bueno, voy a empezar. Eh, bueno. Con la enmienda la totalidad del Partido Socialista eh, bueno, directamente no la vamos a apoyar porque creemos que es, que es, que es insuficiente. El punto 3 es cierto que es, es algo parecido a lo que proponemos. Usted, señor Zapatero, controlará más de, de temas jurídicos, eh, etcétera. Y podemos estar más o menos de, de, de acuerdo, pero el resto de, de puntos sí que nos parece insuficiente y por lo tanto no, no vamos a poder eh, apoyarlo. Y, y a partir de aquí también bueno, pues decir que lo que cuando hemos traído esta propuesta, ya no sé, insisto, un consorcio, autoridad o lo que sea, es que entendemos que debe haber un organismo, una autoridad, no sé cuál es el formato jurídico, pero lo que sí sé es que tiene que haber un trabajo eh, interinstitucional eh, severo. Y riguroso para hacer un mapa de movilidad sostenible en nuestra ciudad y ha puesto algunos ejemplos de lo que por lo menos desde nuestro grupo anteriormente pues hemos considerado que, que son eh, déficits de movilidad eh, sostenible que, o decisiones que, que no entendemos que no se han correspondido con este trabajo interinstitucional y que, por lo tanto, lo que abogamos, como hemos venido abogando desde el, el inicio, es en un mapa de, de, de movilidad sostenible, que para ello tiene que haber ese, ese grupo de, de trabajo. Eh, ...interinstitucional, ¿no? Y por eso lo habíamos traído... ...y porque no es una cosa que propongamos de así... ...sino que en los diagnósticos de movilidad... ...aparece este este aspecto, ¿no? Y que, bueno, es común que haya salido... ...en los en los foros de, de movilidad. Por lo tanto, pues bueno, pues creo que ya, ya he respondido... ...mantenemos la, nuestra enmienda de, de adición, ...apoyaremos la, la del Grupo Podemos... ...y obviamente no apoyaremos la del Grupo Socialista. Escarricas, que con Fernando Socialista con el cariño y respeto que tengo al señor Cerezuela, igual que al resto de miembros de la corporación, y de verdad que no es una, una expresión retórica, yo simplemente, eh, igual me he expresado correctamente, es que la ley de bases del régimen local de 1985 hace una apuesta por el transporte público, y yo la comparto, que arranca a su vez de, creo recordar, si no la señora secretaria me corregirá, eh, de la Ley de Bases de Régimen Local de 24 de junio de 55. Ya allí se contemplaba toda la apuesta por el transporte público, por dos razones. En primer lugar, porque cuando se gestó aquella ley, el transporte privado, la verdad es que prácticamente no existía, eh, o era enormemente reducido. Y, en segundo lugar, porque era una necesidad que debían prestar las corporaciones municipales a partir de determinado número de habitantes y, si no, las diputaciones, a los ciudadanos. Nada más, simplemente eso. Gracias. Sí, señor Zapatero, en aras que quede de forma correcta en las, el acta de la sesión, me imagino que en el punto 3, donde se insta al grupo municipal, es, se insta al gobierno municipal. ¿no? Sí. Bien, pues que quede así recogido. Sí, por supuesto. Ha habido algún error de redacción. Dice, el punto tercero del pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al grupo municipal para que prosiga con los trabajos ya iniciados para constituir una autoridad de movilidad de Álava. Donde pone el grupo debe poner gobierno. Correcto. Vale. Seguimos con las intervenciones. Horay Neusco, Alder de en Chanda. Gonzalo Andrea. Bueno, eh, nosotros lo que hemos planteado es que la forma en la que se ha planteado la moción por parte de Podemos eh, no nos gusta en cuanto a, primero, que contrapone modelos de transporte, modelos de transporte que creo que es incuestionable y que son sostenibles, ambos, y que medioambientalmente y socialmente, eh, pues creo que responden adecuadamente a las necesidades de transporte de la ciudadanía. Que en la medida en que tenemos mecanismos. Propios eh, por razón de autogobierno, por nuestro estatuto, por nuestro concierto, tanto en lo que es en cuanto a gestión como lo que respecta a financiación. Entendemos que la forma en la que se ha planteado esta ley de financiación del transporte urbano o el pedir o solicitar, pues eh, no es la, la que se corresponde con, los, con las herramientas de las que nos hemos dotado. En ese sentido, pues bueno, eh, entendemos también que desde el Gobierno Vasco, cuando se ha hecho esa apuesta. Eh, se ha financiado inversiones y podemos hablar de otros modelos de transporte, que no tienen que ser necesariamente el tranvía, pues se ha descargado también de una forma importante al Ayuntamiento de Vitoria de una carga económica en lo que es la sostenibilidad y el sostenimiento económico del, del transporte eh, público, de la, del transporte urbano, en la misma forma que fue el ayuntamiento el que decidió crear una sociedad y también tiene que compatibilizar formas para dotarse de recursos suficientes tiene recursos propios y, y puede acudir o debe acudir, por supuesto, a otro tipo de financiaciones externas. Eh, se hablaba también de, eh, bueno, estamos de acuerdo con la propuesta que se ha formulado eh, por el Grupo Socialista porque creo que precisamente va dirigida a los mecanismos y a los medios propios que, que tenemos para trabajar en transporte urbano. En este sentido, pues eh, se habla de... Crear, de poner en marcha esa autoridad de, de transporte territorial de Álava, eh, porque tenemos una ley de movilidad ya sostenible en, a nivel de Euskadi, pero eh, tenemos que crear esa autoridad. Y se habla por parte del Partido Popular que la tenemos bloqueada. Pues eh, señores del Partido Popular, bloqueo el que tienen ustedes en Madrid. Nosotros estamos trabajando y podemos en ello. ¿eh? No, no tenemos ningún eh, problema en continuar y en, eh, efectivamente en poner en marcha cuanto antes esta Autoridad Territorial de Transporte. En definitiva, el Ayuntamiento... Tiene que trabajar en, 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 esa apuesta, en esa apuesta por un nuevo plan de movilidad. No sé si nuevo o actualizado, pero en definitiva eh, seguir desarrollándolo o seguir actualizándolo porque el que tenemos quizás ha quedado obsoleto para las necesidades y para la situación actual que para la situación actual que tenemos. Como se dice, eh, solicitar al Gobierno vasco que impulse la movilidad sostenible a través de una normativa y, eh, en lo que respecta a, a este equipo de Gobierno, indudablemente continuar con esa puesta en marcha por la Autoridad Territorial de Transporte de Álava. Muchas gracias. Señor Cerezuela, yo creo que no nos hemos entendido y fíjese que de esta moción, por encima, por la buena relación que tenemos, me empeñé en ir a hablar con usted, eh, creo que fue ayer o antes de ayer. Eh, creo que no ha entendido mi exposición o yo me habré explicado mal. Eh, nosotros, desde Euskadi de Riavildo, no tenemos ningún problema en colaborar en todo tipo de, asunto, de asuntos con Madrid. Nosotros no tenemos nada en contra ni del Estado español, ni de Madrid, ni de nada. Nosotros queremos colaborar, eh, un, ya siempre se lo he dicho a usted, desde un punto de vista de internacionalismo de clase. Pero eh, lo que pasa es que esta propia ley, que estará muy bien pensada desde podemos en Madrid y para, para eh, otras autonomías, no tiene encaje para la realidad de, de este país, de esta comunidad, de esta parte del país, de nuestro país, de esta comunidad autónoma. O sea, aquí existe un estatuto de autonomía y un concierto económico en el que las cosas no funcionan igual que en otros sitios, es un poco lo que intentaba trasladar y es lo que un poco intentaba comentar de que eh, esa visión centralista de la política o del país eh, llega lleva absurdos como este. Y es más, es que el, las herramientas que tiene este país por motivos históricos y por motivos también de justicia y de eficiencia, eh, son, se han demostrado ser incluso mucho más eficientes que las que tiene el propio Estado español a la hora de financiar y desarrollar políticas. Por eso eh, quería decir que esta propuesta me parecía una, una barbaridad. Y luego, por otra parte, eh, también discutiendo sobre lo que es la, el centralismo o lo que es una política eh, más desde lo local, eh, es que encima, por la experiencia, todo lo que viene del Estado español en, en cuestiones de movilidad y también en otras, eh, aquí se ha demostrado, por lo menos para el grupo municipal de, de Euskal Herria Bildu, que son políticas fracasadas. Y para nosotros está el tema del tren de alta velocidad y está también el tema, por ejemplo, del aeropuerto de Fronda y, y las 24 horas. Por lo tanto, nosotros, primero, el marco legal es el que es y hay que respetarlo eh, y sobre todo porque es eficiente y porque es que funciona mejor. Por lo tanto, eh, no pues no quería verlo, no era una cuestión, no se lo tome como que no queremos nada que venga de Madrid, ojalá todo lo que venga bueno sea bueno, y todo, pero que, que encaje a la realidad y a las herramientas que, que han permitido que este país eh, sea un país que funcione como mínimo un poquito mejor que, que, que Madrid, no, no era más cuestión. Y, 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 por lo demás, lo que he recalcado que lo que tenemos que hacer es una, una, dar una vuelta a nuestra fiscalidad en este país, que para eso tenemos herramientas, y eh, no pretender tener servicios de Noruega con impuestos de Bulgaria. Es un poco la raíz del problema de este asunto. Tenemos que dar una vuelta a la fiscalidad para que podamos dar unos servicios públicos de calidad. Y aquí existen herramientas y, es, y, y existe potencialidad. Es un poco la visión de Euskal Herria Bildu. Eh, sin más, señor Casco. Eskerrik Ascosuri, ahora Inalderito Plarenzanda, Uriarte sí, Jauna. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, brevemente, yo, señor Cedezuela, eh, comparto con usted la preocupación por el plan de movilidad. Yo creo que, eh, efectivamente, hay que… No, no, no sé, eh, tengo dudas de hasta qué punto está usted acertado cuando dice que no podemos optar a ninguna subvención por el plan de movilidad. Yo creo que sí que hemos optado a subvenciones por movilidad, pero, de todas formas, eh, sí que reconozco, como he dicho en mi primera intervención, la necesidad de actualizar el plan de movilidad basándonos en el trabajo realizado en los años previos. Y yo creo que ahí lo quiero dejar. Eh, lo único, bueno, no puedo por menos de, de, de llamarme la atención. La, la, bueno, yo, vamos a aprobar la propuesta del, del señor Zapatero, pero, mm, señor Miguel, me, me ha llamado muchísimo la atención su defensa a ultranza del Estatuto de Guernica, la legislación y la Constitución española. Me alegra muchísimo. Espero que esto sea el inicio de, que su, de, de, su nueva andadura, de la nueva andadura de su partido en Madrid. Pero, en fin, entiendo que es un paso y vamos a ir avanzando en él. Es que Ricasco, Uriarte Jauna, tenemos que proceder a la votación, en primer lugar, de la enmienda de totalidad a la, a la moción presentada por el Grupo Podemos, que ha presentado el señor Zapatero por el Grupo Socialista. En primer lugar, sí, procede la votación de, a la enmienda de sustitución o de totalidad presentada por el Grupo Socialista. Y luego, posteriormente, en caso de decayese. La enmienda de adición y la moción definitiva. Bueno, por lo tanto, votamos la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos del Grupo Popular, Nacionalista, Socialista, las abstenciones de H. Bildu e Irabazi y el voto contrario del Grupo de Podemos. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el quinto, una moción de los grupos PP, EH Bildu, Podemos e Irabasi sobre compensar a nuestra ciudad por el daño que ha sufrido la cultura y el arte local durante estos últimos años de crisis. <coughs> Tenemos también eh, presencia del turno popular, al que aprovecho para dar la bienvenida a este pleno, Unguío Torriakisán Saiteste o dal Onetana. Y en primer lugar. Eh, al existir eh, turno popular, eh, les pido por favor a las personas que van a intervenir que se identifiquen y que sepan que tienen un turno de aproximadamente diez minutos para una primera exposición y otros cinco en una segunda intervención, pero que seré flexible para que puedan también trasladarnos todas sus opiniones, eh, inquietudes y sugerencias. Gracias. Bueno, pues venimos representando al de, por favor. Sí. Pero, perdón. Pilar Gutiérrez. Eh, venimos representando al colectivo Maya, la Mesa Sectorial de la Cultura de Álava. Eh, intervendremos Julen Anguiano y Pilar Gutiérrez. Buenos días a todos y a todas. Y gracias al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por atender a Maya en esta moción conjunta. Sí es necesario compensar a nuestra ciudad por el daño que ha sufrido la cultura y el arte local durante estos últimos años de crisis. Por ello, esperamos que esta moción sea respaldada por todos los grupos políticos municipales. El pasado 22 de julio, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó de manera definitiva la recalificación de la parcela Crea se hizo a través de la primera moción del Plan Especial de Ordenación Urbana. De este modo, el edificio CREA pasó de tener un uso dotacional cultural a un uso dotacional educativo. Desde Maya, la Mesa Sectorial de la Cultura de Álava, consideramos que el proyecto CREA es el fruto fracasado de un proyecto fallido. Maya no puede dejar de recordar que fueron muchos los recursos económicos invertidos en dicho proyecto, aproximadamente 18 millones de euros. Con carácter público, pues la Caja Vital destinó esta cantidad a la ciudad en forma de recursos para la obra social, destinando en este caso, dicha cuantía a la cultura y el arte. Desde Maya, como colectivo que pretende ejercer como interlocutor de los diferentes agentes e instituciones culturales de Álava y Vitoria-Gasteiz, nos mostramos preocupados y preocupadas por el desarrollo de la cultura y el arte local en los últimos años nos enfrentamos a una situación que se nos explica como inevitable. Es por ello que solicitamos a todos los grupos municipales la aprobación de esta moción. Así, Maya insta que los 320.000 euros que perciba del consistorio por la nueva ordenación de la parcela que ocupa Crea se destinen al desarrollo de acciones y, o programas, al conjunto de agentes que conforman el tejido cultural y artístico local. Asimismo, desde la mesa sectorial, se quiere hacer hincapié en la importancia del desarrollo de iniciativas que fomenten el trabajo de mediación con los públicos y el posicionamiento de la cultura como bien social. También a proyectos de apoyo, de generación de infraestructuras, encuentros y recursos de mediación para el desarrollo y coordinación de interlocuciones entre los agentes culturales, artísticos y la ciudadanía. Ante estas razones, Maya insta al pleno del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz a aprobar los siguientes puntos de esta moción. Primero. Que se adopten las decisiones necesarias para que los recursos económicos percibidos por el consistorio como compensación por renunciar al centro de producción artística CREA sea destinado a programas para revitalizar el tejido cultural y el arte contemporáneo local. Segundo, que se haga pública la cuantía exacta percibida por el cambio dotacional del edificio Crea, asimismo se insta a que el destino de la misma sea transparente y público, detallando los programas y las cantidades que sean destinadas a cada uno de ellos, siempre con el objetivo de revitalizar el tejido cultural y el arte contemporáneo en Victoria Gasteis. Tercero, que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz inste al Gobierno Municipal a destinar una partida de los presupuestos de 2017, 2018 y 2019 a modo de gasto escalonado, sin prejuicio de la previsión presupuestaria prevista para cultura y en una cuantía que en su conjunto sume la misma cantidad que el Consistorio perciba para dotar económicamente medidas a poner en práctica desde el Servicio de Cultura, de acuerdo a los criterios consensuados por el personal técnico del citado servicio, Maya y el resto de los agentes culturales del término municipal. Esquerri Casco. Esquerri Casco Suri, Gutiérrez Anderea. No sé si el señor no va a intervenir en este turno. No, por lo tanto... Ahora procede el turno de grupos, empezando de menor a mayor por los grupos proponentes. En este caso, señor Fernández Irabasi, Suria Daicha. Sí, Y agradecer la, la presencia de, del Grupo Maya, de la Mesa Sectorial de la Cultura de, de Álava, eh, que ha expuesto ¿no? un relato de, de los acontecimientos de bueno, este edificio, que, que empezó para ser un referente de la cultura alavesa y que, bueno, pues… O sea, se va a convertir en, en un espacio para la cultura elitista, si me permite educación elitista. ¿no? nuestra Esta ciudad desde el inicio ya hemos defendido desde Iraba que tenía que ser 100% público, que tenía que haber sido o ser un, un espacio para la cultura y la creación cultural de, de las artistas de, de esta ciudad y de este territorio y, por desgracia, por los acontecimientos, o van por otro camino, aparte de que tenga que haber sido autogestionado. Dicho esto, como el, el mal parece que ya está hecho y que, y que bueno pues mmm, se va… A, a traer o a incorporar o va a venir dinero al, al, al ayuntamiento. La propuesta que, que realizáis desde el Grupo eh, Maya creemos que es una, una propuesta acertada para que se que haya un compromiso. Sabemos que igual técnicamente eh, habrá cortapisas para que justo ese, cuando se eh, llegue la transferencia de ese dinero se pueda… Eh, trasladar directamente a la de la cultura, pero sí que hay un compromiso político que esta cantidad de dinero en los próximos años, como aquí de, eh, defendéis en, en el tercer punto, pues pues vaya destinada a la cultura de nuestra ciudad. Creemos que es una oportunidad muy buena para defender la, la cultura de, de nuestra ciudad y de nuestro territorio, a las artistas locales, a la creación artística. En fin, creemos que es una propuesta eh, acertada la, la que traéis y no voy a extender más porque lo habéis explicado muy bien. O sea que lógicamente os hemos eh, apoyado trayéndola eh, con vosotras esta, esta moción y la apoyaremos en, en el Pleno y a ver si el resto de grupos que no la, la han firmado por la segunda en mi esca. Mira, es que Suri, Fernández Jauna, Brian, podemos taldear en Chanda, Cerezuela, Jauna, Suria Hecha. Sí, eh, en principio, gracias por venir. Eh, pero sí si me gustaría, eh, voy a ser muy breve para, porque si no nos come el tiempo eh, y quiero dejar varias ideas encima de la mesa. Hay en el título de moción, lo de para compensar, mmm, dejar constancia que 320.000 euros no compensan 18 millones de euros. Ni sueños rotos ni ilusiones baldías, ni promesas políticas que se han ido por el desagüe. No compensa, no compensa. Otro pequeño matiz. Eh, decía el señor Fernández que aquello se va a convertir por lo menos que en una eh, de cultura elitista. Yo sigo sin ver los estudiantes. Deben estar, pues no sé, eh, por ahí, dispersos. Lamentaría muchísimo, muchísimo, y, y aprovechando que es pleno y que las cosas quedan escritas o grabadas, lamentaría muchísimo que en unos años el edificio de Crea se convirtiese, no sé, en apartamentos de lujo con piscina guay. Lo lamentaría muchísimo. Y no sé, no quiero ser, eh, quiero dejarlo ahí, sin más. En cuanto a lo que comentáis, en cuanto a lo que proponéis, pues perfecto, y adelante. Eh, nuestro grupo ya creo que... Hace unos meses presentamos una moción, presenté una moción sobre cultura, sobre la necesidad de formación, sobre la necesidad de, de fomentar el empleo, sobre que la cultura revierte eh, económicamente es muy positiva, revierte es un, eh, sobre la ciudad no solamente el desarrollo cultural, sino que incluso el, el desarrollo de, de empresa, formación, trabajo y demás. Así que adelante y, y todo nuestro apoyo evidentemente. Gracias. Gracias a usted señor Cerezuela. Turno del Grupo Socialista. ¿No va a intervenir? Perdón, perdón, cierto es, tiene usted razón. Son primero los grupos proponentes. Por parte de H. Bildu, señora Arista Aristia Anderea, su herida. Es que recasco al Catejauna, talen y que eh, también no la es, es que ráqueman eh, maya colectivo ari, et agar proposamen aue cartza atic. Eh, bueno, es sin dugu crease itsegui, nedo cultura aurre contues, eh, Beguida Dabate a Txera Botagabe. ¿no? Decía que no podemos hablar del proyecto y del edificio CREA y del presupuesto de cultura, en este caso del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, sin hacer un breve repaso de estos últimos años o de dónde, de dónde venimos. ¿no? Eh, en el Estado español en general, pero también eh, en esta ciudad, eh, creemos que se ha aprovechado o se ha utilizado de, eh, de pretexto la crisis para recortar. Eh, sobre todo y básicamente eh, en cultura. Desde Euskal Herria Bildu lo hemos manifestado en diferentes ocasiones en diferentes foros, pero creemos que, eh, que en época de crisis y, y probablemente más que nunca, eh, pues bueno, la cultura debe ser un elemento puesto en valor y, y visto como elemento de cohesión social. ¿no? Pero hemos tenido que ver cómo desgraciadamente eh, pues bueno, solo se ha valorado la cultura en cuanto a su rentabilidad económica o. O valorado solo en parámetros económicos obviando, obviando su rentabilidad social. Y esto nos ha llevado a tener que ver cómo se ha atacado la cultura y el tejido cultural en sí. Y bueno, pues pondría varios ejemplos, ¿no? Eh, con recortes y más recortes que también. En, en esta ciudad hemos vivido con proyectos que, bueno, poco a poco hemos visto cómo han tenido que desaparecer o los han hecho desaparecer. Amenazas como sufridas, por ejemplo, por el colectivo gauecoa por poner un ejemplo. Ataques directos como el IVA cultural. Eh, problemas y dificultades eh, muchas veces en cuanto relacionadas con ordenanzas, utilizaciones de la vía pública. Eh, buro, eh, problemas burocráticos o administrativos que han hecho también que, bueno, pues se. Eh, el tejido cultural, en este caso de Vitoria Gasteiz hablaré, eh, se, vea, se vea afectado y cómo evidentemente se han primado los contenidos frente, los continentes, perdón, en este caso, eh, frente a los contenidos. Y creo que el claro ejemplo eh, de esto es lo que ha pasado con el eh, fallido proyecto, como, como lo solemos llamar, eh, de CREA. Con, tú, como después de gastarse pues, la friolera de 18 millones eh, de fondos públicos, pues a día de hoy no tenemos eh, nada de nada más que un eh, bueno, pues, precioso eh, continente. Se ha hablado mucho, como decía en este ayuntamiento, sobre el proyecto CREA, sobre el propio convento, el continente donde se ubica o se ubicaba el proyecto, y desde Euskal Herria Bildu hemos... Tenido muy claro pues, bueno, que esta ha sido, esta tenía que ser la, la reivindicación de que esto revierta al ayuntamiento y vuelva a manos del ayuntamiento, ha sido una constante y creo que así seguimos eh, requiriéndolo y solicitándolo. Es cierto que eh, muchos eh, en esta sala aprobarán esta moción, pero hemos visto como muchos de los partidos políticos pues, no han hecho lo suficiente o lo que estaba en su mano para que este edificio, incluso el proyecto, revierta eh, al ayuntamiento. Eh, nosotros seguimos creyendo firmemente eh, que CREA, el espacio destinado para CREA en Betoño, tiene que devolverse a la ciudadanía gasteiztara para posibilitar, como, como en su creación eh, fue hecha, para un, como un espacio cultural que fomente la creación y la colaboración artística. Eh, como decía, que es para lo que en su día se creó. Es verdad que a raíz de este, mientras eh, estas denuncias de este grupo eh, se han dado, eh, se ha dado la modificación de la que hablabais de uso cultural a uso educativo y hemos visto también cómo otros eh, proyectos, pues, bueno, han fracasado o no han eh, prosperado. Nosotros seguimos creyendo que este espacio tendría que revertirse a la ciudad de y, además, muy concretamente en forma, en forma de cultura. Y aunque no es la manera eh, que nos eh, hubiera gustado, sí estamos de acuerdo con lo que se plantea en esta moción y, bueno, así lo hemos hablado eh, con los miembros del colectivo eh, Maya, ¿no?, eh, que lo que se aprueba en esta moción no deja de ser una especie de resarcimiento, ¿no?, por el daño, eh, por el daño hecho a la cultura y el tejido cultural eh, de esta ciudad, de una especie de gesto eh, simbólico, aunque también eh, en, forma, en forma de cuantía, eh, económica. Por lo tanto, pues bueno, creemos que además después de, de, los, eh, de los años de crisis y de recortes eh, que hemos sufrido, también este ayuntamiento, eh, pues bueno, y sobre todo en cultura, eh, es la hora de que este ayuntamiento tome compromisos políticos para avanzar. Eh, y dotar económicamente de proyectos e iniciativas. Por lo tanto, como lo hemos eh, puesto de manifiesto, estamos totalmente de acuerdo con lo que se nos plantea. Escarri Cascosuri, Casco, Aristia Anderea, en y Popular Arantzanda, La Lacunza Anderea, Ferreira Dicha. Gracias, presidente. Un angustio y bienvenidos al, al Pleno, señora Gutiérrez, y al resto de, de miembros de, de Maya. Eh, y os quiero dar las gracias no solamente por la exposición que habéis hecho hoy, sino por el trabajo que sabemos que estáis haciendo desde julio de 2015, que es muy importante para la cultura en, en nuestra ciudad. Y bueno, pues ustedes saben que nosotros sustentamos responsabilidades de, de poder la pasada legislatura y que no, no fueron los mejores tiempos para gobernar. y es verdad, bueno, pues que pasamos estrecheces económicas, la cultura, la sociedad en general, o sea, también las familias, la pequeña empresa, los autónomos, fueron unos tiempos complicados y somos conscientes de dónde tenemos que partir para intentar recuperar y bueno, ver un poco el presente y el futuro eh, con cierto optimismo. Y además yo creo que la crítica, cuando es constructiva, es positiva y es lo que hacéis vosotros desde Maya, ¿no? eh, proponer actuaciones para, eh, para recuperar y construir el entramado cultural que Vitoria y Álava se merece. Y bueno, yo creo que la moción habla por sí sola, está presentada por cuatro partidos políticos, por cuatro grupos que somos muy diferentes en muchos aspectos, pero bueno, partís con ventaja que en esto nos hemos puesto de acuerdo, tenemos unidad de, de criterio. Y usted lo ha dicho, señora Gutiérrez, no nos queremos quedar con la aprobación de los cuatro porque darían los votos suficientes para llevarla a cabo, sino queremos la unanimidad del Pleno como un compromiso firme por la cultura para para Vitoria y, y para Álava, porque además es que creemos que lo podemos hacer. Y es un compromiso para los próximos años. Y nosotros tenemos la capacidad, con los presupuestos y al final con el dinero público, de destinarlo a lo que bueno eh, aspiramos a convertir Vitoria como mmm, que queremos de proyecto para nuestra ciudad y en más más en concreto en el ámbito de, de la cultura. Por, por eso creo que es positivo y que lo podemos hacer y lo mismo que bueno podemos asumir nosotros como grupo bueno pues esas críticas de que no han sido los mejores momentos para gobernar y bueno pues esas medidas eh, que, que se han tenido que adoptar sí que nos gustaría trasladar también dos mensajes eh, como he dicho desde el principio esto tiene que ir en positivo y en constructivo eh, para el gobierno municipal tanto la señora eh, canto, bueno, pues como el señor Prusilla, que han gestionado la, la cultura desde esta legislatura, pues hemos echado en falta ese plan estratégico de la cultura que para ustedes eran estrella y que mi compañero, eh, el señor García Calvo, que por cierto le hubiese encantado defender esta moción, pero no, no ha podido estar. Venimos demandando durante este año. Creemos que es necesario. Y además nos ha tenido de su lado. El señor García Calvo ya en enero presentó más de 50 medidas. Si es que nos interesa a todos que el plan salga adelante. Y claro, hemos pasado el primer año y lo único que sabemos es que ahora se va a adjudicar eh, el contrato para la Secretaría Técnica, con lo cual esto se está retrasando. Pero bueno, es una demanda en la que le vuelvo a insistir. Nosotros vamos a estar de su lado. Y por otro lado, también entendemos. Que no solamente esto es una ambición para Vitoria y para Álava, y que el Ayuntamiento entendemos que no, no tiene por qué ir solo eh, en esto cuando tenemos dos instituciones también potentes que nos pueden ayudar, como son la, como son la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco. Y en esto también queremos pedirles eh, mayor liderazgo ante el Gobierno Vasco. Y no voy a utilizar la coletilla de por qué han sido los. los los vuestros o porque van a seguir siendo los vuestros no no es por responsabilidad política que todo dirigente de una ciudad tiene que tener o sea el señor Maroto lo hizo cuando gobernó y no eran los suyos pero había tenía responsabilidad política tenía un proyecto de ciudad sabía lo que quería para Vitoria y bueno en el ámbito de la cultura también se lo trabajó y yo creo que es importante esto no es una crítica de no no es que tienen ustedes tres años por delante y lo pueden conseguir, pero es que hay que poner empeño en hacerlo. Y yo creo que además se puede hacer porque, eh, bueno, pues tienen la ventaja, como les he dicho antes, que vamos a estar de su lado. Entonces, en conclusión, eh, o sea, eh, eh, hemos manifestado los, los cuatro grupos que estamos con ustedes. Queremos que sea un compromiso real de todo el Pleno del Ayuntamiento. Que es posible y que además no tenemos que esperar de aquí a esos tres años que faltan de legislatura. Lo podemos conseguir cuando se prepare el presupuesto para el próximo 2017 y los años que vienen con créditos de compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Lacunza. O, orain vai, orain socialista, lidago, Archea, Canto Anderea. Es que al En primer lugar, agradecer la presencia del Turno Popular. Para nosotros, ver agentes culturales activos es algo que agradecemos. Y más desde el Departamento de Cultura, pues nos ayuda a conocer las diferentes sensibilidades que forman el tejido cultural de nuestra ciudad. Comparto su preocupación por cómo y en qué estado ha quedado este tejido. Y les traslado, y les traslado como ya se lo he trasladado en las diversas reuniones que hemos ido teniendo. Hablaba de sensibilidad porque la cultura en parte es eso, ser sensibles. Y la sensibilidad es algo que ha faltado en los últimos años. Desde la más alta esfera de la política, con un ministro que no sé yo si entendía algo sobre la cultura, hasta lo local y los brutales recortes acometidos al presupuesto de mi departamento. No digo esto en vano, porque para saber a dónde vamos hay que tener claro de dónde venimos. Una metáfora válida, a mi entender, sería una travesía en el desierto. Hablaban de que fueron tiempos difíciles. Sí, por supuesto, para todos, pero cada uno elige qué prioriza y la cultura no se priorizó. Propositivo a su intervención, señora Lacunza, pero ahí queda el leitmotiv que tanto llevamos escuchando. Lo primero que hubo que hacer fue reconstruir el Departamento de Cultura, porque había quedado bastante, bastante desunido de la legislatura pasada, lo cual eh, cualquier otro proyecto ha tenido que esperar a esa reconstrucción del Departamento, como ya se ha comentado alguna vez. La cultura, entendida en sus diversas expresiones, ya sea mediante la literatura, las artes escénicas, audiovisuales o incluso la cultura oral a veces tan olvidada, todo esto es lo que nos hace humanos, así es como lo entiendo yo. Fomenta el, el pensamiento crítico, nos ayuda a expresar nuestra forma de entender el mundo. No en vano, bueno, me van a permitir esto, ya en la antigüedad Platón se proponía expulsar a los poetas de su República, porque a su juicio no eran lo suficientemente objetivos. No contaban, cantaban en ese momento la realidad plana. Y es que la cultura es eso: son sentimientos, son formas de entender la vida, de expresar lo que nos parece y no necesariamente lo que es. Por eso, la cultura no puede ser medida en beneficio o pérdida. No podemos valorarla con frialdad, hay que mostrar sensibilidad. Este equipo de gobierno tiene la sensibilidad de trabajar para reconstruir el tejido cultural tan dañado en años anteriores. Hay voluntad de hacerlo. Creo que se ha ido demostrando, pero se seguirá demostrando, por supuesto que se puede mejorar, no les quepa la menor duda. Me remito a intervenciones que me han precedido para matizar que técnicamente, pues bueno, hay ciertas pegas para trasvasar tal cual como explica la moción. Hay que tener desde mi punto de vista una perspectiva a largo plazo, tan vez tantas veces olvidado en la política. Tenemos la voluntad tenemos la sensibilidad y tenemos el compromiso. Y por último, y para terminar ya, agradecer su presencia en este pleno y su disponibilidad y actitud propositiva para ser interlocutor de las instituciones con los diversos agentes culturales. Muchas gracias. Es que ricasco. Es que sorry, canto Andrea. Ahora hay un euskual de dije el prusilla jauna. Es que ricasco, el que te jauna, hoy, eta, bueno, un y Torri. Eh, maia eh, bai, elkartearen edo plataformaren eh, ordezkariari ordezkariai eh, nik esan behar dut, bueno eh, eh, agian eh, kultura narloan eh, egia esan da azken bola dauntan krearen arazoa mai gainean jarri egin dela, baina ez da bakarrik gazteizko edo gazteizen bentsa dagoen arazo bakarra kultura maian, ez da? Eh, decía que, eh, que se pone sobre la mesa en varias ocasiones la, la cuestión de crea como si fuese quizás eh, de, decía la señora Aristi no un símbolo eh, respecto a cómo había devenido la cultura en los últimos ejercicios, en, eh, en Vitoria gasteiz pero yo creo sinceramente que no es el único problema de la cultura en Vitoria gasteiz eh, Todos sabemos que hay más problemas, que eh, son problemas serios y que incluso a veces con eh, pequeños pasos se pueden ir solucionando esos problemas. Eh, nuestro grupo apoyará la, la moción que se ha presentado por su contenido, por eh, los puntos de acuerdo y por la exposición que ha hecho, que ha hecho eh, la señora García. Eh, Gutiérrez, perdón. Eh, la verdad, por otras exposiciones que hemos escuchado en este pleno, eh, podríamos tener alguna duda, lo digo sinceramente, eh, porque eh, eh, aquí se ha hablado de que eh, se ha aprovechado para atacar al Gobierno municipal respecto al plan estratégico, ¿verdad? Cuando resulta que eh, eh, fue este grupo el que planteó aquí la aprobación o la adhesión a la Agenda 21 de la Cultura en su día y a partir de ahí es cuando se empezó a oír hablar de la necesidad de una estrategia cultural para Vitoria-Gasteiz también otros grupos trajeron luego eh, me refiero a Bildu, posteriormente eh, 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 mociones al respecto ¿no? respecto a esa necesidad de una estrategia cultural y eh, lo cierto es que eh, bueno pues eh, ese plan estratégico de la cultura que ahora eh, se nos reclama desde el Partido Popular, pues en ningún momento se puso eh, sobre la mesa en aquel momento. Eh, ¿Por qué el plan estratégico de la cultura, eh, a mi modo de ver, porque en parte eh, yo he sido responsable hasta hace poquito de, 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 de este ámbito, eh, eh, quizás va un poco más tarde de lo que incluso la señora Canto y yo mismo eh, hubiésemos querido? Porque sencillamente se hizo una cuestión que me he hartado de repetir en este ayuntamiento y que eh, creíamos que era fundamental, que era preguntar a los trabajadores y trabajadoras de la cultura en el propio ayuntamiento, empezar por la, nuestra propia casa, a ver qué eh, opinan ellos y ellas, qué, eh, qué cosas creen que se podían, eh, eh, o qué objetivos creen que se podría eh, incidir eh, mejor, porque nadie les había preguntado hasta ahora. ¿no? Entonces, eso sí es cierto que ha ralentizado de alguna manera, yo creo que para bien. Eh, el hecho de que el plan estratégico comience o esa elaboración del plan estratégico comience a elaborar. Eh, se nos plantean eh, propuestas y se nos dice que, que desde el Partido Popular había propuestas al respecto. Es que eh, yo eh, además lo veíamos y, 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 y la señora Canto también al incorporarse al equipo de gobierno así lo ha visto. Eh, las propuestas que pueda tener cada grupo político tendrán que verse en su debido momento. Ahora creemos que tiene que haber un proceso participativo de la mano de agentes culturales, como pueda ser Maya u otros agentes culturales que no estén en Maya, ¿verdad? Pero entre todos el ir elaborando las eh, cuestiones y objetivos que, que se puedan eh, ver, porque si nosotros mismos hubiésemos eh, puesto lo que pensamos que hay que hacer y lo, lo planteamos como un debate político, pues yo creo que para esas alforjas no hacía falta este viaje, ¿verdad? Entonces, eh, o para este viaje no hacía falta esas alforjas, mejor dicho. Entonces, eh, eso por un lado. Yo sí quiero eh, comentar eh, respecto a un apunte sin más y, y compartiendo el, eh, lo que la moción dice. Una cuestión. Se habla de la necesidad de que CREA fuese 100% público, de que lo asumiese el ayuntamiento. Yo lo dije también en su día. El mantenimiento de CREA no son dos duros. Eh, el, el mantenimiento de Crea son varios cientos miles de euros, más de un millón de euros me decían en su momento, casi dos, al año, en lo que estaba eh, más o menos eh, configurado en el momento eh, que iba a, a funcionar. El ayuntamiento ahora, hoy por hoy, yo entiendo que no puede asumir eh, esa cantidad eh, eh, para mantenimiento en gasto corriente. Tenemos aquí al Interventor y, y yo creo que casi <laughs> a la oír esas cantidades, verdad, eh, es mucho. Yo creo que eh, a la hora de hablar de esas cuestiones hay que tener al menos este dato eh, encima de la mesa sin, eh, sin eh, necesidad quizás de eh, discutir más allá de ello, pero bueno, que se sepa al menos. Eh, y lo que sí, ya como última reflexión y voy acabando, señor alcalde, eh, última reflexión. Es evidente que eh, desde el ámbito público tenemos que implicarnos. Tiene que haber, a través del plan estratégico de la cultura, un elemento eh, que no esté al albur de, diferente, de la, eh, diferente grupo político que pueda gobernar una institución en ese momento. Yo creo que esa es la garantía principal que se tiene que, eh, que, que poner sobre la mesa y que se tiene que asegurar. Eh, pero también tenemos que empezar a trabajar eh, todos también en la mano y quizás debería el Plan Estratégico debería eh, ver la forma de cómo se puede realizar. De que no solo el ámbito público tiene que implicarse, aquí tiene que implicarse también el ámbito privado. Ustedes saben, eh, porque lo están trabajando, lo sé además, que en el resto de Europa, en los sitios en los que la cultura no sufre de la manera que sufre aquí, ¿verdad? Eh, la implicación privada de empresas privadas, de empresas, grandes corporaciones, es mucho mayor que la de aquí y además les interesa hacerlo, ¿no? Eso aquí no ocurre. Tenemos grandes empresas, en Vitoria gasteiz eh, pero bueno, eh, esa implicación, pues eh, no, no se da de la manera que se exige al, al ámbito público. Quizás también porque habría que hacer sí, modificaciones legales a la hora de poder eh, de que esas empresas, pues, eh, eh, pudiesen eh, apoyar la cultura, ¿verdad? Sin más es que Ricasco. Es que Ricasco suri, ahora Rita vigar en parte eh, a lauca, eh, Mía hoy muchas gracias a todas y todos. Bueno, eh, no sé si me dará tiempo a responder todo lo que se ha planteado. Eh, agradecemos, en primer lugar, el esfuerzo que se ha hecho por algunos grupos para que el edificio vuelva a la ciudadanía. Y como bien se ha dicho, sabemos que, que 320.000 euros no van a compensar todo lo que ha sufrido la cultura en Vitoria y en Álava eh, en los últimos tiempos. El éxito de esta, de esta moción puede venir más por el, el, el compromiso político que puede dar a partir de ahora un impulso nuevo a, a la cultura de la ciudad. Eh, consideramos, por tanto, que, esta me, que con esta medida hoy eh, comienza un proceso de atención y de recuperación de la cultura y el arte para Vitoria Gasteiz. Ustedes son el gobierno de la ciudad. Eh, los responsables elegidos por la ciudadanía y necesitamos que el ayuntamiento se relacione con, con otras entidades como el gobierno del territorio, el Parlamento y el gobierno vasco eh, para la aprobación de esta moción. Eh, comenzamos un nuevo ciclo para la cultura y el arte en nuestra ciudad. Desde Maya sabemos que, que ciudad y territorio carecen de una estrategia integral de intervención en el sector cultural y creativo, pero en este sentido confiamos que lo que se está trabajando del plan estratégico eh, se, se nos tome en cuenta a nosotros a, a la plataforma Maya eh, y además eh, recordamos que estamos ya a mitad de legislatura y que creemos que esto es algo urgente. Eh, es, va a ser importante la interlocución, la mediación y la participación y unos presupuestos a, adecuados. Eh, para, para este trabajo. Eh, estamos de acuerdo en que dentro de esta interlocución, esta mediación, eh, sí, es verdad, eh, todo, todo la, la, el sector privado tiene que participar en la cultura y tiene que apoyarla también. Eh, confiamos también que ante las posibles dificultades que se han mencionado de, de que se trasvase, del de trasvasar este, este dinero, estos 320.000 euros, a, pues a, en los presupuestos, eh, que, que estos grupos políticos van a saber encontrar la fórmula adecuada para, para resolver este problema. Y bueno, eh, para terminar eh, nos quedamos un poco con la reflexión de que la cultura eh, es un, un elemento importantísimo para la cohesión social, eh, el pensamiento crítico, eh, para generar para que, que existan en, en esta ciudad unos ciudadanos eh, más solidarios. Eh, con mayor capacidad política también. Y agradecemos eh, vuestra vuestro interés y esperemos que, que se apruebe aquí la, la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, usted, Ahora procede... Muchas gracias a usted, señor Anguiano. Ahora procede el segundo turno para los grupos proponentes. El señor Fernández no desea intervenir. El señor Cerezuela tampoco. señora Aristi tampoco. señora Lacunza tampoco. Y Entiendo que la señora Canto y el señor Pusilla tampoco. Bien, por lo tanto, procede la votación de la moción presentada eh, este, al respecto de este asunto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Quiero agradecer una vez más la presencia en turno popular de la señora Gutiérrez, del señor Anguiano y del resto de componentes de la mesa Maya y también a animarles a que sigan participando en los procesos de reflexión y análisis para que podamos contar cuanto antes con un plan estratégico de cultura de todo el municipio y que tengan en cuenta también sus aportaciones. Muchas gracias y que tengan buen día. Bien, pasamos al siguiente punto de, del orden del día, el sexto, moción del Grupo Popular sobre la falta de ejecución de las inversiones. Señor Maroto, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. ¿Qué, qué es un presupuesto? ¿O ¿Qué objetivos tiene un presupuesto? Los concejales de cualquier corporación lo tienen claro y los ciudadanos también. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es un documento donde un gobierno, o en su caso una corporación... Refleja cuál es el proyecto de ciudad que tiene. Un presupuesto es el documento que dibuja el antes y el después. Cómo es la ciudad en un momento y cómo es urbanísticamente, equipacionalmente, la ciudad cuando acaba ese presupuesto. Eso es, un Eso es básicamente el presupuesto. Cuando no hay cambios, pues no hay modificaciones. Cuando no hay proyecto, no hay ninguna migración del antes al después. O sea, hay parálisis. Ese es el proyecto que ustedes tienen. Pero hoy no hablamos de esa parte del, de la definición que los ciudadanos hacen de presupuesto. Eso ya estaba claro desde el primer momento. Hay otra cuestión importante, que también es el presupuesto. Y es una herramienta muy ágil, muy eficaz, de medir la eficacia de un gobierno. ¿Cómo es de eficaz un gobierno? Pues un gobierno es de eficaz. Hay muchas maneras de medir. Una, evidentemente, es el presupuesto, es la agilidad, el ritmillo, el corazón que uno le pone a la parte del presupuesto que depende precisamente del Gobierno. Afortunadamente, en la mayoría de corporaciones hay una extraordinaria estructura de funcionarios, hombres y mujeres muy profesionales, como en este caso en el Ayuntamiento de Vitoria, y de ellos depende la ejecución de la inmensa mayoría de partidas, especialmente del gasto corriente, pero y de las inversiones. Las inversiones necesitan un pequeño empuje o un gran empuje en función de la situación para ser arrancadas. ¿Cuáles son las inversiones y, por tanto, la parte del presupuesto que depende del Gobierno? La parte que necesita un, un enchufe, un arranque, una carga energética para que se pueda visualizar. Pues la pobre lista de inversiones que ustedes dibujaron en el presupuesto. La pobre lista de inversiones que trabajaron. Eh, junto con los demás eh, partidos que apoyaron este presupuesto. Parte de esas inversiones, lo denunciamos en su momento, sirvieron para que algunos ciudadanos en Vitoria pensaran que tenían alguna capacidad de iniciativa. Y nosotros advertimos, no solo no la tienen, sino que hay una cosa peor que no tener iniciativa, que es vender que uno tiene esa idea, que tiene esa capacidad y no tenerla. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando uno cuenta. Que va a hacer una cosa sabiendo que no la puede hacer. Eso es lo que, en términos coloquiales en la calle, se llama engañar a la gente. Por ejemplo, ¿qué es engañar a la gente? Decir que uno va a vender un montón de cosas para poder hacer un montón de otras cosas. Y luego no lo hace. Esta cuestión llega al punto rocambolesco de que si entrar a discutir, porque ya creo que lo hemos hecho en diferentes notas de prensa si la capacidad de ejecución del Gobierno en cuanto a lo que afecta a la venta de patrimonio municipal, que es lo que soporta gran parte de las inversiones, pobre lista de inversiones, pero que soporta de este presupuesto, se ejecutan o no. Y entonces hemos discutido, creo que en los medios de comunicación, nosotros hemos dicho que era el 8% y creo que ustedes han salido a contrarreplicar de una forma muy eficaz diciendo no, no es el 8%, es el 14%. A este grado de ejecución presupuestaria. Ustedes están equivocados. Fíjese si somos eficaces, que hemos ejecutado el 14% de lo que dijimos que íbamos a hacer. Para usted, la perra gorda, porque tampoco me parece el 8 como el 14%. Pero hay una cuestión adicional, y es que en algunas de las partidas que sujetan inversiones o asuntos que ustedes vendieron como vitales y que tienen un cero, una rosquilla gorda en la ejecución, hasta estas alturas del presupuesto, hay cuestiones tan eh, rocambolescas. Como que ustedes son incapaces de vender cuestiones que son ustedes los que dicen que las van a comprar. Como las parcelas esas que quieren vender a Gilsa y que hasta sus amigos del PNV del gobierno vasco les dijeron, oiga, vamos a votarles en contra porque no. Pero bueno, aquí con el voto de calidad se hace y se deshace lo que uno quiere. Bueno, pues el PNV en Vitoria llega a un grado de ineficacia que es incapaz de vender lo que dice que va a comprar el propio PNV a través de las sociedades que maneja. Tres millones de euros, ahí va la, la cifra. Y eso no es eh, en sí mismo una cuestión grave, insisto, y recapitulo hasta aquí. El presupuesto sirve para explicar el proyecto. Ustedes no tienen proyecto, así que no se puede explicar. Pero también sirve para confirmar si un gobierno es o no eficaz en la parte en la que tiene que tomar decisiones políticas para llevar a cabo ese presupuesto. Tampoco. Vamos a dar por bueno el 14% de la cifra de ingresos a través del PMS, del patrimonio municipal del suelo. Claro, detrás de esas inversiones, detrás de esa presentación y supongo que de los cromos que han intercambiado entre los partidos que forman el, el acuerdo presupuestario, había cuestiones tan importantes como las siguientes. Y ahora, ahora, yo no les voy a preguntar eh, por la opinión que les merece nuestra crítica que ya sí que les parecerá fatal. Yo ahora lo que les pregunto es, ¿qué creen ustedes y quienes votaron con ustedes, que piensa la gente de la calle que leyendo o escuchando que iban a dar un impulso al empleo verde por importe de 350.000 euros, pensaron, yo puedo ser uno de esos que consiga ese... Ese empleo a través del impulso al empleo verde, una partida que tiene cero euros de ejecución y cero euros disponibles en el día de hoy. ¿Qué piensa esa gente? Pues que ya no están en la lista. Ojalá me equivoque y me diga usted lo contrario hoy. ¿Qué cree que piensan los autónomos o los talleres, las, las pequeñas empresas o las grandes que están en zonas industriales que desde hace mucho tiempo... ...y levanto la mano para hacer autocrítica también en mi Gobierno... ...hubiesen requerido de una mayor inversión en el mantenimiento de zonas industriales... ...porque ustedes pusieron 200, 200.000 euros. ¿Les creyeron algunos? No lo sé. ¿Qué creen que piensan ahora que han encontrado que tienen cero euros en ejecución... ...y cero euros disponibles en esa partida? ¿Qué creen que piensan los jóvenes de San Somendi, de ustedes <coughs> y de quienes les apoyaron... ...cuando leyeron que iban a hacer un Agora Space por importe de 200.000 euros... Algunos jóvenes pensaron que este año iban a ver a arrancar, porque así lo describía el presupuesto, un Agora Space en que tiene cero euros de ejecución y cero euros disponibles en esa partida. ¿Qué cree que piensan quienes, al leer el presupuesto y, y ver que existía una partida de la reforma de la Plaza de Santa Bárbara que el PP apoya, como apoyamos, por supuesto, la reforma del equipamiento? Pensaron que, en consecuencia, cuando alguien pone una partida es porque en ese año va a iniciar la ejecución. ¿Qué piensan? Y ahora termino con una cuestión que me parece especialmente grave. Esto no solo afecta al PNU, que creo que fue una enmienda de bildo al presupuesto, una de las condiciones sine qua non de esas de o, o, las entejas. Si las quieras, las tomas y si no, no hay presupuesto. Esa partida, que lleva un importe de 600.000 euros, y que nada más y nada menos se titula Alquiler Social. Alquiler Social. Hay muchas personas que en Vitoria, desgraciadamente, a pesar de la recuperación económica en diferentes ámbitos, en lo pequeño, en lo mediano, en lo grande, en cada familia, hay muchas personas con dificultad y nos consta a todos en esta corporación. Hay muchas personas que se creyeron, al leer esa partida, que el Ayuntamiento iba a proporcionar soluciones también con recursos económicos de todos para alquiler social, alquiler social que en el momento actual, si yo no estoy equivocado, y ojalá lo esté, tiene cero euros de ejecución y cero euros disponibles en el presupuesto. El presupuesto sirve, por tanto, para reflejar un modelo, cuando no hay modelo difícil, objetivo a cumplir, que es su caso. Pero también sirve, dentro de las posibilidades que cada uno tiene, que cuando se dice que se va a hacer algo y luego se llega solo al 14% de ese algo, lo que queda en entredicho no solo es la credibilidad, que queda muy en entredicho, lo que queda en entredicho también es la credibilidad de muchísimos ciudadanos que piensan que cuando se leen cosas en los medios de comunicación en relación a proyectos se pueden llevar a cabo. Mire, en la corporación, con un color o con otro, y vuelvo a levantar la mano para hacer autocrítica, ha habido siempre partidas en ejecución, sin duda que sí, pero nunca son partidas que se presentan eh, como el proyecto vital para un acuerdo presupuestario, o no se presentan, desde luego, partidas que se quedan a cero en materia de empleo o eh, alquileres sociales, por ejemplo. Y, sin duda alguna, esto refleja no solamente la credibilidad que tienen los ciudadanos hacia usted, hacia ustedes, sino también la que los propios grupos que apoyaron su presupuesto lo pueden tener, cosa eh, que no me corresponde a mí analizar. Termino con una cuestión. El señor Hurtarán eh, decía ayer en una radio, en la radio pública además, que a la hora de ejecutar el presupuesto hay que tener claras las prioridades. No puedo estar más de acuerdo en esa afirmación. Lo que pasa es que no estoy en absoluto de acuerdo con cuáles son las prioridades del señor Urtaran en materia de ejecución presupuestaria, que es dejar a un lado el alquiler social, dejar a un lado el empleo verde, dejar a un lado las infraestructuras y pagar favores, como hemos conocido en la mañana de hoy, dando ayudas a las familias de los presos de ETA o Audalvilcha, por importe está en el presupuesto de 400.000 euros. Esa es la prioridad: devolver favores. Así. Es muy complicado que las cosas salgan bien, así es muy complicado tener alguna credibilidad y por eso en esta moción lo que solicitamos es que cumplan simplemente la palabra dada, cumplan lo que dijeron que iban a hacer, no por el PP, sino porque hubo gente que les creyó. Muchas gracias. Gracias a usted señor Maroto, yo le pido una rectificación porque este ayuntamiento no ha otorgado ninguna ayuda a ninguna familia presodeta, entonces yo le pido que aparte de que el resto puede ser opinable o no, que diga la verdad. Y en este sentido, rectifique porque este ayuntamiento no ha otorgado ninguna subvención ni ninguna ayuda a las familias de los presos de ETA. En todo caso, seguimos con el debate. Señor Fernández de Irabasi, tiene usted la palabra. Sí, Miazquer. Bueno, pues yo la verdad es que le quiero agradecer al señor Maroto que se interese por nuestras partidas. Lo digo en serio, eso se lo quiero agradecer. Porque usted ha hablado de empleo verde en la justificación también del plan de empleo renovables y si se preocupa tanto en esta ciudad, espero que en el resto del Estado haya el mismo compromiso de su grupo político para interesarse tanto en el empleo verde después del boom del ladrillo, de haber dejado en, en, en el paro a, a millones de trabajadores y trabajadoras españolas después del boom del ladrillo y no darles una solución. Y en cuanto a energías renovables, y emulando a su pregunta, ¿qué piensan los que pensaban que se iba a cerrar Garoña definitivamente? ¿Qué piensan los que pensamos que se iba a trasladar o se iba a avanzar hacia otro modelo de, de, de energía más verde, más sostenible? ¿Qué piensan aquellos que pusieron placas solares y ahora se les intenta cobrar con un impuesto, el impuesto de, del sol? Por lo tanto, yo, ya que le interesa tanto. Estas cuestiones, estas partidas, y yo hablo de mi libro, espero que también le interese en todos los sitios donde tiene representación su grupo, el Partido Popular, y avancemos en otro sentido. Pero está claro que aquí traen una cuestión. No sé si porque se también echan de menos estar en el gobierno controlando las, los presupuestos, o simplemente por bueno. Venir aquí a hacer una crítica feroz al, al Gobierno Municipal o a, a ambas cosas. Pero lo que está claro es que hay una parte de razón y que, lógicamente, pues, en este sentido, y ahora me dirijo al Gobierno Municipal, pues, lógicamente tenemos que, 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 que decir que, que es cierto. Ya lo hemos dicho eh, habitualmente que se tiene que, que cumplir lo, lo acordado, lo, lo prometido y, por lo tanto, pues que esto sirva como, como reflejo que un grupo que no ha ha estado en, en ese acuerdo presupuestario, ven aquí a, a sacar los colores, colores perdón, al, al gobierno municipal que nos sirva de, de reflexión. Pero es que, pues, lógicamente, eh, dejando a un lado la justificación, el punto, estamos de acuerdo. Y tiene que haber un compromiso del, del gobierno para eh, activar estas, estas partidas porque es lo acordado. Por lo tanto, pues, creo que ya he expuesto mis, mis motivos para. para Tener este, este punto de vista, si no hay un compromiso del, del, del Gobierno para, para dar adelante esta moción. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos. Señor Hinojal. Eh, muchas gracias. Y bueno, alguno, alguno ya es la primera vez que intervengo. Eh, yo creo que esta moción es, es sobre todo, es una oportunidad. Estamos ante la oportunidad de que el Gobierno municipal se comprometa con el cumplimiento, con el cumplimiento del, del presupuesto. Evidentemente, y compartimos que los gastos deben ir acompasados con los ingresos y que no se tienen que repetir, ya que antes hablábamos de ceros también, yo voy a seguir hablando de ceros, no se tienen que repetir vergonzosas ventas de PMS como en el año 2013, 0%, 2011, 0%, 2010, 0%. 2012, 2,03, prácticamente es un cero. 2008, 0,02. Vergonzosas ventas de PMS. Y por qué no, y sabemos que no va a pasar este año. Porque tenemos activos atractivos en los que poder, poder poner en, en mercado. Encima activos donde muchos grupos hemos, hemos decidido apostar apostar por ellos. Y la voluntad política de esos de sacarlos a la venta y de, y de conseguir los ingresos para poder. Eh, para poder hacer frente a esas partidas tiene que ser notoria. Eh, a mí la moción presentada por el Partido Popular no voy a decir que me disguste. Eh, bueno, creo que, que va en el camino de hacer cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido. Es que es difícil hablar cuando estás hablando por detrás. Eh, aquello que nos hemos comprometido. Y me he despistado, perdón. Eh, eh, y a, 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 me hubiera gustado que hubiera hablado el Gobierno antes que yo para esta intervención, para saber cuál es su postura frente a esta moción. Eh, pero bueno, esperaré al segundo turno. Pero sí que me gustaría un compromiso claro con respecto a lo que nos hemos comprometido a hacer durante este año. Porque si no, será difícil que podamos pues, seguir llegando a acuerdos en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. No desea, no desea intervenir. Turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Y es que er, la verdad es que no puedo evitar el iniciar mi intervención recordando, evidentemente, que ese presupuesto al que se ha estado constantemente aludiendo fue aprobado por cinco grupos eh, municipales y, evidentemente, ustedes eh, no formaron parte de ese acuerdo. Hubo consenso y hubo responsabilidad. Responsabilidad porque los grupos fueron muy conscientes de que había determinadas partidas que estaban condicionadas a que pudiéramos ejecutar. Eh, determinadas eh, enajenación de PMS, determinadas inversiones. Pero bueno, dicho esto, lo que sí que tenemos eh, claro es que pues para que una ciudad pueda desarrollar proyectos dinamizadores, como se citaba en la moción, son necesarios tres elementos esenciales: planificación, proyectos y financiación. En referencia a la planificación, esta es imprescindible para sentar unas bases firmes, consensuadas y coherentes que permitan una ejecución ordenada de proyectos estratégicos para la ciudad. En este sentido, no puede negarse el avance al impulso al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que durante la pasada legislatura estuvo absolutamente congelado. Eh, se ha trabajado intensamente hasta cerrar el acuerdo de redensificación de Salburúa y Zabalgana, que también estaba paralizado, que permite la ejecución de equipamientos para la ciudad, como son los centros eh, educativos de Recabarri y Alda así como nuevas edificaciones, nuevos proyectos, sin olvidar que este acuerdo supone en cuanto a generación, va a suponer, generación de recursos económicos para la puesta en marcha de iniciativas contempladas en el presupuesto, como es el Plan Urbanístico Estratégico de Rehabilitación Integral. Planificación, sí. También en lo que respecta a movilidad. Plan de movilidad que no llegó a aprobarse por el anterior Gobierno y que se está trabajando para sentar las bases de la estrategia en lo referente a la movilidad para la ciudad en general y para los nuevos barrios. Segundo elemento, los proyectos. Los proyectos que tenemos o que se están desarrollando se están desarrollando con medios propios o externos o que se están como puede ser la ampliación del tranvía hacia el sur es un proyecto que se desarrolla por otra institución otros proyectos los desarrollamos con medios eh, con recursos propios. en este caso este proyecto además cuenta con financiación aprobada por tres instituciones y en la que el gobierno vasco realiza la mayor aportación económica o la sustitución como eh, también se está trabajando en el, la sustitución de la línea periférica de urbanos por otra de buses rápidos eléctricos. El proyecto de coronación, ya en marcha. El bos en Parancha, que como se ha citado, pues parece que es un proyecto compartido, que se está trabajando desde espacio público y eh, que consideramos desde luego imprescindible para reactivar económicamente el centro. Estos son algunos, por citar otros, que se están trabajando desde el departamento. Y los proyectos deben contar con un grado de madurez, desarrollo y alcance suficiente para su ejecución. En consecuencia, muchas veces la ejecución presupuestaria no refleja el grado de desarrollo de un proyecto, ni puede llevar a realizar afirmaciones falsas como las que se realizan en su moción relativas a que los proyectos no han sido iniciados o cuya puesta en marcha corre peligro. Los proyectos están trabajando, los proyectos están desarrollando, que no se vea en el presupuesto un gasto es porque o bien se están buscando otras vías de financiación o bien porque se están utilizando recursos propios para poderlos llevar a cabo. Tercer elemento, la financiación. Lo hemos citado antes. Si de algo tiene conciencia este equipo de gobierno, así como los eh, grupos políticos que apoyaron el, el presupuesto, es la delicada situación económica del mismo, que no es sino reflejo del modelo de gestión que ustedes nos dejaron ya que un partido político con, cuyo gobierno se saldó con más de 118 millones de, de euros de deuda consolidada, un agujero económico de 68 millones de euros en las arcas municipales, no creo que sea precisamente el más autorizado para hablar de la gestión económica de los demás. En materia de ingresos, estamos siendo, ante todo, responsables, no gastando lo que no tenemos, y así es conocido por, eh, por otros grupos políticos, y combinando todas las fuentes de financiación disponibles. El compromiso económico con Vitoria-Gasteiz, con el resto de Administraciones, también es evidente. Lo hemos visto hace poco con el convenio para la financiación de la ampliación del TRAPMIA. Yo creo que lo mejor que puede hacer el PP es darse cuenta de que ya no estamos en campaña electoral, que hay que trabajar por Vitoria Gasteiz. Y nosotros, cuando aprobamos ese presupuesto, lo consideramos un todo uno. Un todo uno. Vinieran las partidas del equipo de, del grupo político proponente. Así lo hemos ido trabajando, pero se va trabajando en la medida, como he dicho, que los proyectos van alcanzando un grado de madurez y de desarrollo suficiente para generar un gasto, que como he dicho, el hecho de que no se ejecute el gasto no quiere decir que no se esté trabajando o no se estén desarrollando, no necesariamente. Y, y sí me gustaría también eh, señalar a este respecto, usted ha hablado de, de, que, de mentir y de que mentimos a la ciudadanía. Mentir, mentir es trasladar a los ciudadanos la falsa impresión de que aquí los recursos son infinitos, de que se puede plantear eh, cualquier eh, cuestión, que lo podemos hacer todo. Y también me eh, parece que mentir es eh, utilizar, como se ha utilizado el presupuesto, para hacer eh, determinados proyectos que, que, queden, que culminen con determinadas inauguraciones en determinados momentos eh, y luego resulta que nos encontremos con que en septiembre no podemos pagar el transporte público de la ciudad. No podemos hacer frente a, a sentencias y a digamos, indemnizaciones que teníamos que reconocer que teníamos ya sentencias a las que hacer frente. O sea, había compromisos adquiridos por este ayuntamiento no reconocidos presupuestariamente. Eso para mí es mentir. Gracias. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno del Grupo EH Bildu, señor Belacortu. Sí, muchas gracias. Yo creo que, a la par de la moción, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una es el fondo y otra es eh, quién la ha presentado. Y primeramente en esta primera parte me voy a parar en quién la ha presentado. Que en nuestra opinión es el que menos legitimado está para hablar de cumplimientos de presupuesto. ¿no? Él decía, eh, ¿qué es un presupuesto? ¿no? Bueno, si nos vamos a la RAE, es un cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. Es lo que dice la RAE. Nosotros hemos dicho, y ustedes no lo han oído decir, es la jerarquización de las prioridades, donde toda la corporación se pone de acuerdo en la jerarquización de las prioridades. Y según el Partido Popular, en vista de sus hechos, un presupuesto es algo para una rueda de prensa, algo para engañar a otro grupo político, para sacar una buena foto, pero luego es una redacción exacta de lo que no va a hacer. Y como hecho principal, vemos eh, cómo utilizaban ustedes la norma de ejecución presupuestaria. Lo vemos clarísimamente. Como en su día, cuando cazaban al PNV, y tengo entre usted y yo, este el señor Hurtarán, lo podrá decir porque cuando ustedes pactaban algo con el PP era una redacción exacta de lo que no, iban, no hacían, ¿verdad? Y luego usted ponía en contrapunto pues, diferentes proyectos, ¿no? Y si qué van a pensar los del Empleo Verde, que ellos son en la lista, y digo, Oye, qué pensarán los de Betoño, ¿se acuerda usted del plan de Betoño? ¿Qué pensarán los de Maya, que han venido ahora? ¿Se acuerda usted? Y la verdad es que es usted el que menos legitimado está. Y luego, claro, luego me habla y usted lo, lo ha definido muy bien, porque además es una forma de ser del Partido Popular que es el ladrillo. Un presupuesto tiene que tener ladrillo, ladrillo, yo lo reconozco. El suyo en fotos tenía muchísimo ladrillo. El nuestro en fotos tiene pocos ladrillos. Pero ¿sabe por qué? Fundamentalmente porque usted, y usted es el máximo responsable, dejó un agujero en este ayuntamiento de 65 millones de euros. Le voy a poner un par de ejemplos que lo recordarán bien porque usted es uno de los responsables. ¿Se acuerda de las sentencias de las expropiaciones de Olarizu? Docena y media de millones. ¿Se acuerda usted del agujero que dejó usted en, en las expropiaciones eh, de Jundiz? Treinta millones a repartir entre varios, eso sí que es verdad. ¿Se acuerda usted del magnífico eh, alquiler de San Antonio? Usted fue uno de los máximos responsables. O sea, no me hable usted de quién se ha olvidado, ¿no? Con lo cual, este presupuesto sí que es verdad que tenía poco ladrillo, entre otras cosas porque teníamos poco dinero, porque el responsable era usted y, sobre todo, porque nos acarramos de las personas. No, Usted ha querido sacar el tema de udal no y lo ha dicho muy bien. Dice: No, es que se quitan ayudas para dar dinero a unos amigos. Yo, el único que recuerdo intentando quitar ayudas a todo lo que se mueve era usted, que hizo la bandera de su campaña. Y que eso es lo que le ha llevado a usted en la oposición. No conozco a nadie más. Pero vamos, vamos a lo nuestro. Aquí hay de lo mío. Porque estas son las formas. Usted es el que no está legitimado para hablar del presupuesto. Porque, por cierto, todo lo que reclama que hay que hacer lo votó en contra. No sé si se acuerda. Yo, si no, usted se lo recuerdo. Pero ahora ya me dirijo al señor Hurtarán. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, ¿se ha equivocado en algo en el Partido Popular? ¿En algo? ¿Esto se ha equivocado en algo? No se ha equivocado en algo. Y eso es un problema. Y usted sabe perfectamente, pues le hemos transmitido que queremos que se cumpla el presupuesto. ¿Qué va a pasar hoy? No lo sé. Ahora mismo tenemos una oferta del Partido Popular, que es el que menos legitimado está. Estoy esperando su oferta. Estoy esperando su compromiso. Eso es lo que estoy esperando. Entonces, en función de su compromiso, que yo creo que tiene que ser público, pues aquí se aprobará algo. Porque hágame caso, señor Hurtanán. Hoy va a salir algo votado a favor. Y lo que falta es que usted se moje. Eso es lo que hace falta, porque queremos la fotografía. El Partido Popular ha puesto esta moción pues para pasar el rato, para sacar contradicciones y demás, que está bien, que está bien, bien, juegan a eso, la foto, la rueda de prensa y demás, pero eh, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de ese pacto presupuestario que tenía cuatro grupos políticos de los cinco? ¿Qué hay de ese pacto, de ese presupuesto aprobado, que posiblemente sea el que, eh, cinco de seis, mayor proporción todavía? ¿Qué pasa con ese, eh, con ese acuerdo presupuestario que tenía el apoyo de 17. 18. No tengo mi idea. Vale, tuviera algo a por más café y echarle algo al café. Con 18 concejales, que posiblemente sea el presupuesto que mayor eh, apoyo ha tenido. Es decir, usted recibió todas las herramientas, y además lo ha explicado muy bien el señor Maroto, para la materialización del PMS, que es muy importante. Ya sabía cómo venderlo. Y eso es muy importante. Cuando usted, o hablaba a la señora González, dice: antes de gastar hay que tener el dinero. Nosotros le dijimos dónde estaba el dinero. Y en concreto, a la hora del compromiso que usted tiene que adquirir, se lo voy a decir. Las parcelas del suelo industrial, ¿qué hay de lo nuestro? La venta de Gurechocoa, ¿qué hay de lo nuestro? No se puede gastar sin tener dinero. Lo que pasa es que tanto irá así como podemos como nosotros le dijimos exactamente dónde estaba el dinero ese es el tema entonces hágame caso se va a aprobar algo depende de usted haga bueno vamos a ver lo que pasa escaricasco la corto jauna ahora turno de réplica para el grupo popular señor Maroto sí sin ánimo de que me interpele más porque entonces ya sabe que el reglamento daría de hecho, a un turno de de réplica por alusiones eh, efectivamente además de conceder una subvención a Audalbilcha he pronunciado que concedía una red eh, de ayuda a las familias de los presos de ETA pero es mucho más duro es directamente una red de ayudas a los presos de ETA no a las familias a los presos de ETA es la red Sare por tanto, está recogido ya en los medios de comunicación, porque esto lo han aprobado ustedes por la Junta de Gobierno y aún no hemos tenido acceso a la información. Por tanto, he dado lectura de lo que se está conociendo a través de los medios de comunicación. Por tanto, para matizar exactamente y ajustarme a lo que se ha publicado, ustedes sí conceden ayudas a eh, asociaciones como esta, la Red de Ayuda a los Presos de ETA o a en el día de hoy, pero del alquiler social, sé que eh, a tanto le interesa al señor Belacortu como a mí, eh, de ese no sabemos nada. De ese no sabemos nada. Yo también me gustaría saber, no sé si será en el día de hoy, qué es lo que eh, puede pasar, porque algunos, en ese gran presupuesto de los 18, pusieron toda la carne en el asador en partidas como esa. Alquiler social, voy a leerlo bien, no quiero equivocarme, alquiler social por importe de 600.000 euros. Pusieron toda la carne en el asador en, con cosas como esa. Hoy tiene un cero en la ejecución. Y en, la, eh, en la, la posibilidad de disposición. Eh, por tanto, me ratifico en lo que he dicho. Para uno, sí, que eso es, en mi, digamos, en mi manera de ver las cosas, es devolver los favores. Me imagino que parte de los 18 votos era por eso. Primero, Dalvilcha y los, la red de presos de ETA, y después ya hablaremos de los compromisos de alquiler social. Primero, lo primero. Vamos a tener claro, como anunciaba usted en la radio, primero las prioridades. Oiga, aquí para poder tener 18 votos y estar sentado donde estoy, aquí hay que pagar el precio político que requiere este acuerdo. Y, por tanto, antes de ver en ninguna junta de gobierno ni un expediente del alquiler social de 600.000 euros, hay que ver el expediente que hemos visto hoy, la red SARE, de ayudas a las que he hecho mención, tal y como he corregido, porque es lo que se ha publicado, no es ayudas a los familiares de presos de ETA, es directamente ayudas a los presos de ETA, es lo que está publicado y supongo que es... Eh, en real y en segundo lugar Audal Vilcha. primero lo que es primero en segundo lugar me gustaría que alguno entendiese eh, que es importante que el ladrillo no es una cosa cuadrada de color rojo que se pone rodeado de cemento y ahí se queda no es mucho más que eso La, el ladrillo como ustedes o algunos de ustedes lo llaman eso de lo que carece el presupuesto, es, en primer lugar, una posibilidad de transformación de la ciudad. Pero es que, además, en el medio plazo y en el corto plazo es una fuente de empleo, de sostenimiento de muchas pequeñas empresas en la ciudad. Y, sobre todo, ese ladrillo, que no es solamente una cosa de color roja y cuadrada que se coloca entre cemento, sirve para dar cobertura a servicios públicos, esos que disfruta la gente de carne y hueso. Esos a las que algunos dicen representar, pero después cuando hay que eh, dar nuevos equipamientos, pues si te he visto no me acuerdo. Bueno, no, mejor dicho, si te he visto en el presupuesto y en la presentación del presupuesto y no me acuerdo, después en la ejecución de ese presupuesto que es la denuncia que vehementemente estamos haciendo en el día de hoy, señora Gonzalo, vamos a ver. Estoy de acuerdo con usted en la mitad, porque usted dice y con mucha razón no se puede gastar lo que uno no tiene. Es verdad, pero es mucho peor decir que se va a gastar lo que uno no tiene. Y todavía hay algo peor. Y es decir que se va a gastar algo obteniendo unos ingresos que dependen del mismo que no los consigue. Es que ustedes que tienen la mayoría en Gilsa, a pesar de sus, los consejeros del PNV, dijeron en el presupuesto que iban a venderle del ayuntamiento a Gilsa 3 millones de euros. Les votó en contra a sus compañeros del PNV en el gobierno vasco. Bueno, supongo que sus razones tendrán. Es que no, ustedes son incapaces de llevar a cabo un acuerdo en el que el comprador y el vendedor es usted. O es que le han dado un capón en el gobierno más que han dicho, oye, oye que ni hablar, que de esto no vamos a hacer nada. Bueno, lo iremos viendo, lo iremos viendo, un capón, un capón político, naturalmente. Eh, entiendo que esto es eh, una cuestión que descubriremos. Vamos a descubrir hoy, por tanto, varias cuestiones. Eh, que son importantes. Vamos a descubrir cuál es el as en la manga que tiene el señor Velacortu... Vamos a ver si efectivamente hay una cosa de última hora y entonces votan nuestra moción o sacan alguna transaccional y nos dan eh, una sorpresa. Supongo que consiste en eso, ¿no? Nos conocemos muchos años, será de eso que puedo adivinar eh, su jugada. En todo caso, sí me parece importante, además, más allá de los, eh, de los temas malabares de, del señor Velacortu... aquí la pregunta es si nosotros nos conformamos con esto. Cuando acabe diciembre vamos a haber ejecutado 600.000 euros en gasto de alquileres sociales, ¿sí o no? Oiga, señora Gonzalo, díganos solo eso, ¿sí o no? ¿Se va a iniciar el labor Space en Sassomendi? Díganos solo sí o no, era su palabra. Yo solo quiero comprobar eso. ¿Vamos a poder eh, tener los, los equipamientos que ustedes propusieron en el presupuesto? Díganos solo sí o no, porque cuando dice Maroto es malo, Maroto se olvidó de no sé qué, eso sabe lo, sabe lo que significa. Aquí en la corporación puede quedar muy bien. Si alguien nos está siguiendo por streaming o alguien de esto lee mañana porque se considera de, de, de noticiable, pues les importará bien poco el, el y tú más que han hecho hoy y les importará bastante más el nosotros menos, que es con lo que se queda la gente. Especialmente aquellos que se creyeron de sus palabras que había partidas para el empleo verde que están a cero en el día de hoy y aquellos que tienen una necesidad de alquiler social y que a día de hoy ven que la partida sigue en el presupuesto. Pero nada más que en esa línea presupuestaria. De todo eso es de lo que hemos querido hablar hoy aquí, no del ITU más, del que me temo ahora voy a eh, ser eh, parte muy activa en este segundo turno. Muchas gracias. Gracias, señor Maroto. Turno del Grupo Irabasi. Señor Fernández. Sí, me es Bueno. Sobre el ladrillo podríamos debatir, señor Maroto, largo y tendido. Ya lo he comentado al principio, la situación a la que nos ha llevado es el, ese boom del, del ladrillo a nivel estatal, los millones de, de puestos de, de, tra, de trabajo que se han perdido, las familias que ahora lo están pasando realmente mal y algunas se han quedado en la calle por, por esa situación y la reconversión de, del sector de la construcción viene también por el, el empleo verde, que yo le vuelvo a insistir, que si, tiene, si le preocupa tanto, pues tienen mucha representación en todo el Estado, pues vamos trabajando en esa reconversión. Y no voy a entrar en más, más valoraciones. ¿no? Y, y vuelvo yo a instar al gobierno municipal a, a que vean lo que está ocurriendo en, 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 en este pleno. Vean a lo que parece que, que nos viene abocado. ¿no? Esas palabras, estos debates. Eh, Intencionados para crear crispación entre, entre los grupos políticos que hemos llegado a un acuerdo presupuestario. Hemos llegado a un acuerdo, cinco de, de los seis grupos políticos, y el único que, que, que no eh, llegó a ese acuerdo es el que trae esta moción aquí. Lo que pedimos es un compromiso real, tanto del alcalde, del señor Tarán, como de todo el Gobierno municipal, en que estas partidas eh, se muevan en marcha, pero no por, por el que hay de lo mío, sino por cumplir con, con lo acordado, dentro de lo que es, lógicamente, un presupuesto de no gastar eh, más de lo que no tenemos ni, ni empezar a, a, a caer en errores del pasado. Pero sí que vamos a empezar a…, tenemos que trabajar en este empeño. Hicimos un gran esfuerzo el año pasado por conseguir un, un acuerdo presupuestario, un acuerdo presupuestario que entendíamos que, que todos…, pues cedimos en algunas cuestiones y pusimos otras de, de nuestra parte de nuestro programa y ese es el camino que, que queremos seguir pero corresponde al gobierno municipal también dar otros pasos para también en un futuro seguir este camino que, que empezamos el, el año pasado por lo tanto sí que le pedimos un, un compromiso porque si no pues nos hemos abocado a otras, a otras decisiones como la de apoyar eh, esta, esta moción que en, en, el, en, en la justificación podemos eh, estar de acuerdo, perdón, la justificación en el, en el punto que no está de acuerdo, que la justificación o la, la, la forma en la que se ha traído, pues no estamos de acuerdo. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, seré tremendamente breve y por defender el interés de Gilsa. No se ha votado nada ni ha habido votos de calidad. O yo no he asistido a esa, a esa votación, a la cual soy miembro del Consejo. O debemos estar hablando de diferentes cosas. No se ha votado nada con respecto a esa posible de venta de parcelas. Habrá podido ser otra en, otra en otro asunto, pero con respecto a la adquisición de parcelas por parte de Gilsa, parcelas municipales, no se ha, no se ha votado nada. Lo hago por defender también el, el, el interés de Gilsa y, y el honor de Gilsa. Y por otro lado, yo vuelvo a lanzar el guante a, al equipo de gobierno. Antes me refiero a la señora Gonzalo, porque el señor Hurtara no puede entrar en el debate, pero bueno, se lo puedo preguntar a usted directamente. Eh, Llegamos a algún tipo de acuerdo para comprometernos con este presupuesto o sale a favor la enmienda del partido, o sea, la moción del Partido Popular. He sido claro al preguntarlo. Muchas gracias. Es que con, no jal, jauna, turno del Grupo Nacionalista. Señor, señora Gonzalo. Alcalde Señor, señor Bueno, me gustaría, desde luego, aclarar una, una serie de, de cuestiones que se han planteado. Eh, antes se hablaba, pues, por parte del de Grupo señor que hay algunas partidas eh, que tienen que ver con el empleo. Eh, desde luego, este equipo de Gobierno, y así lo reflejamos en el Plan de Empleo Comarcal, ha conseguido obtener mayores recursos, eh, como así refleja el estado de ejecución de ingresos, eh, para eh, aumentar lo que es el Plan de Empleo Comarcal. Es decir, eh, no es el plan de impulso al empleo verde, pero hay más recursos, como se ha dicho, para empleo. También me gustaría eh, trasladarle al señor Maroto a ver qué es lo que cree que piensan los trabajadores de Foronda, cuando usted me preguntaba y apelaba entonces qué, qué creían los trabajadores, qué cree que piensan los trabajadores del consorcio Pedro Anitua. ¿Qué cree que piensan eh, los vecinos de Salburúa cuando han visto un centro cívico que constantemente está sujeto a reformas porque se acabó eh, una obra de forma precipitada y, eh, y ha generado eh, problemas a largo? En definitiva, ¿qué, ¿qué puede decirnos de la ley de la vivienda, eh, que, que es un derecho subjetivo que se ha reconocido aquí, sin embargo ustedes tienen, tienen recurrida? Pero bueno, son preguntas que le traslado desde luego. ...también para, para su reflexión. Desde luego, lo que no voy a compartir... ...y no voy a eh, tolerar en ningún caso... ...es que se hable de que... Eh, ...por parte de, del Ayuntamiento de Vitoria... ...se han dado, silencio, por favor, se dado ayudas... ...se han dado ayudas directamente... A, ...de forma, la forma que usted ha dicho... Para, ...para familiares de presos. Y lo voy a aclarar, lo voy a aclarar... ...porque creo que esto merece una aclaración importante. En principio, lo que se ha hecho es... Eh, una, lo que se ha aprobado es una resolución de convocatoria de ayudas a colectivos para desarrollar proyectos de paz y convivencia. Entre ellos eh, se ha presentado SARE. ¿Y SARE qué es lo que hace? Pues SARE lo que hace es que se reconozcan los derechos que la propia legislación reconoce y que no se cumplen. Piense en lo referente a presos enfermos, a la dispersión o los que siguen en la cárcel aunque hayan cumplido su condena. En definitiva, se trata de la defensa de derechos humanos, no de los presos sin más. Se apoyan unas jornadas de paz, como he dicho. Guisa Scubideac, Compón marca markatu eta bakea aldiac. Es decir, lo que se apoyan son jornadas de paz y convivencia. No se está en ningún caso dando ayudas de carácter eh, directo ni en la forma que eh, usted ha planteado. También me gustaría... Eh, porque efectivamente hay grupos que apelan a ver si eh, va a haber un compromiso. Lo que creo que tiene que haber es eh, transparencia en la forma en la que se van desarrollando los diferentes proyectos. Y tiene que haber un trabajo común de los eh, grupos eh, municipales que han ido proponiendo partidas, que han ido proponiendo determinados proyectos y ese trabajo se hace día a día. Y si no, en las próximas semanas se verá. En cuanto a la ejecución de ingresos, no hemos llevado nada todavía a Gilsa. Estamos, se han identificado parcelas que puedan ser de interés para la actividad de la sociedad eh, se, eh, y eh, se trasladarán cuando se tengan que trasladar. Eso no quiere decir todavía queda tiempo, todavía tenemos margen de eh, ejecutar esos ingresos. Por otra parte, no se puede instar al Gobierno Municipal a poner en marcha inversiones comprometidas al mismo tiempo que se bloquea la obtención de recursos, como sucedió el miércoles pasado en el Consejo de Ensanche 21 que se celebró este miércoles y en que ante la propuesta de venta de viviendas que hubiera sido una generación de ingresos, pues los eh, grupos municipales bloquearon, bloquearon, la votaron en contra. Yo creo que no estamos tampoco en el momento de ejecutar edificios emblemáticos, sino de concluir y poner en marcha que el equipamiento de Zabalgana, de mejorar, conservar o ampliar las instalaciones y edificios municipales para dotarse de servicios, así como mejorar los existentes regenerar espacios públicos para revitalizar económicamente las zonas de centro y los denominados barrios de oro. En definitiva, tenemos posibilidad todavía de ejecutar ingresos. Y en ello estamos poniendo todo nuestro empeño. Hoy se veía cómo la Junta de Gobierno local se había eh, adjudicado la enajenación de unos eh, proindivisos, de unas parcelas sin proindivisas, que nos generan del orden de medio millón de euros. Cómo se, eh, tenemos adjudicado lo que es la venta de la RIC eh, por valor de un millón de euros. Eh, estamos trabajando para sacar, como se reflejaba así en el presupuesto municipal, eh, lo que puede ser eh, la venta de… de plazas de aparcamiento, pero tiene su tramitación. Estamos, hay trámites que no dependen de este equipo de gobierno, trámites registrales, trámites notariales, y podemos poner nuestro, nuestro empeño. Y a los grupos, pues evidentemente, seguiremos trabajando con ellos para que esas iniciativas que incorporaron al presupuesto que hemos considerado único se puedan llevar a cabo o poner, cuando menos, en marcha en esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno del grupo de H Bildu, señor Belacortu. La verdad, señor Marto, que no sé si ya había dado por inauguradas, antes se inauguraban pantanos, usted daba inaugurados ya elecciones, con el discurso ha cambiado, antes iba contra las personas que el sitio y ahora ha cambiado el foco. Pero solamente decirle una cosa, ustedes que han estado gobernando por allí, por el estado este que hay por ahí, pegado, ¿sabe por qué eh, hay que hacer... Las cosas que haces haré porque ustedes no cumplen ni su propia ley. Y mientras ustedes no cumplan ni su propia ley, habrá gente que se lo reclame. Y ustedes, mientras tanto, se revuelvan. Pero bueno, no voy a, no voy a gastar mucho tiempo en ustedes. Solamente una cuestión. Dice, a ver, usted quiere ver el parque eh, de vivienda. Ya sé que usted no es miembro de Sánchez, pero con más diálogo con la gente de su grupo le podrá decir que se aprobaron dos bloques de viviendas para alquiler en el Sánchez 21 el otro día, del miércoles. Usted quiere verlo, yo se lo enseño, ya se ha quedado tranquilo. Y luego, claro, pedíamos un, un compromiso, un compromiso al equipo de gobierno, Esto, ¿qué es lo que ustedes ofrecen? ¿Y, ¿Y qué? No hay ningún compromiso, porque sí que es verdad que el señor Maroto, Maroto tiene mucha intención de ver el alquiler social, el alquiler social que él mismo criticaba diciendo que era competencia del gobierno vasco de por qué estaba en nuestro presupuesto. Pero, ¿no? Son las cosas que tienen las contradicciones. Pero nosotros también queremos verlo y queremos un compromiso, ¿no? Y entonces sí que es verdad, señor Gonzalo, que usted ha estado dándole 40 vueltas, eh, ha criticado al señor Maroto, pues muy bien, pero mire, esto va de lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer para tener los recursos para poder cumplir el presupuesto? Y le voy a dar solamente los datos claros y simples. Estamos falta de PMS, no le dio a usted ninguna primicia. Para cumplir el PMS hay dos elementos que son claves y que están en el presupuesto, que son Gurechocoa, 5 millones y medio, y las ventas de parcelas industriales, que puede ser a Gilsa o no, que son 3 millones 700. Entre ellos cumplen prácticamente más del 80% de los ingresos necesarios, que unido a los ingresos que ya se han producido, ya está todo hecho. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Es que no lo he visto. Entonces, visto lo visto, haciéndole caso al señor Maroto, pues vamos, lo vamos a presentar, claro, pero estábamos esperando al compromiso. Entonces, pero vamos, es un compromiso extremadamente simple que voy a pasar a leer porque es, señor Urteaga, es lo que aprobamos en el presupuesto. Es simplemente que nos comprometemos a través de esta moción a ejecutar todas las partidas del presupuesto 2016, coma, con claro que con la única limitación de la consecución de la estabilidad. Eh, ...presupuestaria. Pues eso es lógico. Es decir, ya lo sabemos que hay que conseguir la estabilidad presupuestaria. Ya evitamos que vendrían los hombres de negro. Pues, lógicamente, con, con eso, ¿no? Y, además, evidentemente, el medio de la cuestión, que es los ingresos de PMS, que es esa partida que tanto le preocupa al señor Maroto... ...que son los pisos de alquiler social. Los pisos de alquiler social. Entonces, ¿qué es lo que queremos? pues que eh, eh, pues que, no, que haya un compromiso de realizar eh, todos los trámites necesarios para cumplir. Y evidentemente, si quiere un, un receso para poder hablarlo, pero me parece una cosa muy simple, es tenemos claro que aprobamos un presupuesto, sabemos que tenemos como limitación la estabilidad presupuestaria, sabemos cuáles son, porque tenemos identificadas cuáles son las herramientas para conseguir los ingresos necesarios pues nos comprometemos a hacerlos en un mes de plazo. En relación a si el mes de plazo es corto, yo le sumaría en el mes en el que estamos. Digo porque estamos en el 9. Estamos en el 9 más 1, 10 meses de plazo, en un acto de generosidad sin límites. Y luego, la verdad, yo hay una cosa que no me resisto a decir a, eh, a, al Partido Socialista, y por eso además queríamos hablar con usted, porque sí que es verdad que el Partido Socialista no negoció el presupuesto. Hoy ni siquiera eh, eh, ha hablado y por eso pues, simplemente no se puede contar con ellos. Por eso lo que le hacemos es a usted la oferta, queremos un compromiso, claro, sobre todo por la preocupación del señor Maroto que tiene por las partidas que él mismo critica. Muchas gracias, señor Veracortu. O sea, usted se entrega en este último segundo el debate. La, eh, la enmienda de sustitución. Yo no sé si puede haber un margen de negociación entre ustedes. Y mientras tanto, seguimos tratando los diferentes temas del orden del día. En concreto, dejamos la votación de este punto para luego y pasamos al siguiente punto: moción del Grupo Irabasi sobre prevención de hurtos de bicicletas. Un segundo, una cuestión de orden. La moción es nuestra. O sea, seremos nosotros seremos los, los que decidimos si se vota o no. O sea, nosotros, no se ha atrasado con nosotros. No eh, admitimos una votación pospuesta bueno no no trans, no bueno, una vez más gracias por su transigencia y por su, por, su dis, por su disposición al diálogo y al acuerdo una vez mostrada hoy aquí bueno pues como los, el grupo proponente no, no permite que se pueda intentar llegar a un acuerdo político señora secretaria si es solicitado por el resto de grupos el proponente tiene que aceptar o es el proponente quien decide si puede haber un margen de el proponente puede, el proponente puede decidir si retira la moción o, o la mantiene, pero claro el alcalde dirige el debate bueno, si quiere por dar por lo un tanto receso, el alcalde decide puede dar. el alcalde decide hombre el alcalde por lo tanto es el que toma la decisión y en este sentido yo lo único que le pido es a todos los grupos que intenten dialogar que intenten consensuar y que intenten llegar a acuerdos, porque es lo que nos pide la ciudadanía. Y en ese sentido, vamos a esperar a la votación de este asunto, para que, según la secretaria general... Estoy terminando, señor eh, señor eh, señor Maroto. Usted no dirige el no, debate. No, señor, sí no, señor Maroto, no, Maroto no está... A ver, señor Maroto, usted está representado por este grupo, no se transa con este grupo. Que no tiene que Entonces, la, palabra la interpretación ahora. de la secretaria general no la comparto, la vamos a acatar, pero solo eso. Vale, pues espere usted a que yo termine, espere a que yo termine y usted interviene, usted pide el turno y interviene. Lo que no puede ser es que venga aquí solo a los plenos del Ayuntamiento para intervenir como siempre se suele hacer, buscando la bronca. No me voy a alterar, voy a estar muy tranquilo. No, voy a estar muy tranquilo. Usted, usted, lo que tiene que hacer es respetar los turnos de intervención. Por favor, yo le pido que respete dichos turnos. La Según la Secretaria General, podemos, por lo tanto, tener un tiempo para el debate, para la reflexión y buscar un acuerdo sobre este asunto. Lo, lo habitual, eh, en silencio, por favor. Lo habitual sería el, el dar un receso. O sea, si usted lo decide como presidente hacer un receso, pues lo puede hacer cuando lo estime oportuno. No está previsto en ningún caso que continúe el desarrollo del Pleno. Es lo que se viene haciendo habitualmente. En el reglamento no está recogido, por lo tanto, ni permitido ni prohibido. Bueno, pues entonces, señora secretaria general, vamos a hacer un receso de 15 minutos en este Pleno para poder hacer un pequeño descanso e intentar llegar a un acuerdo. En 15 minutos retomamos la sesión.